yo no puedo con esto. Dejen que ustedes vean esto. Estoy así de que con la boca abierta. Oh my God, esto me empieza a dar miedo. El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, es día de Super Mea Ho. Para los que son nuevos en este canal, un Super Mea Ho es un conjunto de clips que voy grabando durante el mes. Conforme voy recibiendo cajas por correo, las abrimos juntos. Si es ropa, me la mido. Al maquillaje le hacemos swatch. Nunca sabemos qué es lo que me va a llegar. Hemos recibido hasta comida, chicos. Este video, como pueden ver en la marca de tiempo, es bastante largo. Así que vamos a comenzar abriendo estas cuatro cajas que tengo aquí conmigo. Bueno, más bien cuatro paquetes porque el de arriba es una bolsa. Uno viene de PR, uno es un regalo y dos son cosas que yo compré. Y vamos a ver, ¿por dónde será que comencemos? Comencemos justamente con esta. Este paquete viene de Nordstrom. Ustedes saben, chicos, yo creo que en innumerables Super Mea Hauls les he mencionado esto. Yo amo Nordstrom y su política de regresos y devoluciones, porque si algo no te queda, te lo ponen muy sencillo. Incluida siempre viene la información postal necesaria para simplemente ponerle la estampita, poner la caja por correo y te regresan tu dinero inmediatamente. O si quieres alguna otra talla, eso también te lo pueden mandar. Aquí, chicos, pedí dos pares de zapatos. Estos son para mí, estos son para Pollo. Y tenía tantas ganas de unos tenis Air Force 1. Y particularmente en la marca Nike siempre soy 3.5. Entonces yo estoy en la talla de niña o de niño, lo cual me cae perfecto, chicos, porque estos tenis cuestan como unos $30 más baratos que la versión de adulto. Entonces aquí es en donde calzar muy pequeño me cae perfecto. Y ¡ay! Tenía un montón de ganas de estos tenis. Me estuve debatiendo algunos días porque no estaba segura si quería los que eran más botita. Este estilo de tenis, los Air Force, vienen en tres modelos: los que son de super botita, los high top, los que son mid, que viene con una botita más pronunciada de enfrente, no tanto de atrás, y estos que son los low top. Y viéndolos aquí, chicos, creo que tomé la decisión correcta. Están súper súper padres. Obviamente estos tenis requieren algo de cuidado para mantenerse así blanquitos, pero sí, creo realmente que tomé la decisión correcta. Y en cuestión de tallas, ahora sí que nada más echando un ojito así nomás, creo que realmente sí soy 3.5. Les digo, Nike es una de esas marcas que es bastante estándar en tallas en todas sus líneas, porque también sucede en otras marcas que sí puede ser un 3.5 aquí, pero en otro estilo de zapato vas a ser 4 o vas a ser 3. He llegado a ser hasta 2.5. Entonces, ustedes saben todo mi problema con las tallas, pero bueno, estos son los tenis. Y siguiendo en el mismo departamento zapatos, le pedí apoyo a mi niño unos Crocs, porque los Crocs la verdad los usa muchísimo para salir al patio, salir afuera, etcétera. Y los Crocs que tiene ahorita ya le quedan bien justitos. Entonces le compré la siguiente talla. Nordstrom no tiene una gran variedad en Crocs, o no como he visto en otras tiendas, pero dije, son azules, están monones, se los enseñé en la página de internet y dijo, sí, justamente esos quiero. Él realmente quería más unos verdes, pero no tenían verdes, quería algo como de este color más o menos. ¿Qué se me cayó? Ah, ya vi. Se me cayó la cosita, este plastiquito que creo que va justamente aquí en medio de los zapatos, y así es como están en la tienda colgados. Pero sí, chicos, como les decía, los Crocs son de verdad zapatos bastante cómodos y funcionales, y además de que los puedes mojar, no se hacen nada. Entonces, para bañar a los perros, cuando salimos a caminar, para jugar en los patios, etcétera, son bastante cómodos. Pollo los usa un chorro, pero sí, los que ya tenía definitivamente ya le estaban empezando a quedar algo chicos. El siguiente paquete viene de Target, que por cierto, este paquete viene casi abierto porque por alguna razón el tape como que no pegó bien, entonces el tape viene casi despegado, pero la caja no viene dañada o no parece haber querido ser abierta. Y esto que les voy a mostrar, chicos, al igual que Nordstrom, son compras que yo misma hice. Esto no es PR. Si ustedes vieron el video de mi haul random, el último haul random, que cuando fui a Target les estuve enseñando unas pantuflas súper monas que compré para
Aarón para Pollo y para mí. Y creo que en ese video les platicaba que le había comprado a Pollo una talla que según yo sentía le iba a quedar grandecito y le iba a durar este año y el año que entra. Y creo que también les hice el comentario que cuando había visto la siguiente talla ya se me hacían muy grandes. Pues cuando llegué se las midió y chicos, ¿qué creen? Esas pantuflas que le compré le van a quedar este año, pero no creo que le queden el año que entra. Entonces, para seguir teniendo pantuflas matchy matchy, así todos muy combinaditos, decidí pedirle la siguiente talla que, oh my god, esta talla me queda a mí. Y son los que dicen el Little Bear. Entonces, estas potencialmente sí pudieran durarle 2 años. Entonces, entre las pantuflas pasadas y esta, pudiéramos tener cubiertos los siguientes 3 años para andar con pantuflas todos iguales. Y, ay no, chicos, son una cosa bella. Y si no vieron ese video del haul random, se los voy a dejar enlazado en la caja de información. Ahora, algo que he usado muchísimo a través de los años, y esto ustedes lo saben, son los pop sockets. Me encantan. Oh my god, pues ¿qué tengo hoy que todo se me cae? Yo amo los pop sockets, chicos. Son estas cositas que se ponen detrás de los teléfonos y se pegan, y hace que sea mucho más fácil maniobrar, traer el teléfono en la mano cuando traes otras cosas. Sí te ocupan bastante espacio, pudiéramos decir, porque eleva lo que es la superficie del case o del iPhone en sí. Y decidí pedirme estos dos. Este ya lo he tenido antes, chicos, si ustedes lo recordarán. Me gusta cómo se ve este en particular. Siento que está súper bonito, pero no me encanta la superficie porque, como pueden ver, pudiéramos decir que es más o menos como un prisma. Entonces, no queda completamente plano y se juega un poquito. Entonces, pedí ese que ya he tenido antes y este otro, que fíjense que cuando lo vi me quedé, oh my god, es completamente blanco. En la página lo describían como medio holográfico, pero no realmente. Es básicamente, pues sí, blanco. Creo que ahí más o menos van a alcanzar a apreciar que sí cambia un poquitito de color. Tiene cambios a rosa y azul. Y como ustedes ya habrán visto, estuve trabajando con Casetify y me mandaron unos cases preciosos. Y pensando en este en particular, fue que este pop socket me gustó. Es más, ¿saben qué? Voy a instalarlo ahorita. Este case me gusta un montón, pero a este no le quiero poner pop socket porque siento que va a tapar lo más bonito. Entonces vamos a cambiarlo y vamos a ponerle este otro case que me gusta un montón. Ay, fíjense, no me había dado cuenta que es transparente. Oh, yo pensaba que era holográfico, pero que no era translúcido, por decirlo de alguna manera. Ay, creo que ahora me gusta más. Y ahí ya quedó puesto. Ahora voy a instalar el pop socket que, ay, a este punto, ¿cuál se verá mejor? Es que fíjense, siento que este rosa haría como un contraste y a la vez combinaría con las letras, pero este otro siento como que fluye con la vibra holográfica. Ay, no, no sé. Este lo pedí justamente para este. Este lo pedí para otro case, no particularmente este, y ya me está gustando para este también. Ay, chicos, no sé. Déjenme un minuto para pensar esto. Y aunque este case es nuevo, como quiera le voy a pasar una toallita de estas desinfectantes para súper, súper limpiar. Probablemente en algún momento cuando hice este video lo toqué con los dedos, o a lo mejor justo ahorita lo toqué con los dedos. Entonces, si tiene algo de grasita o demás, no va a pegar el pop socket como debe de ser. Entonces, ok, ahí está bien limpio. Y la cuestión de siempre con los pop socket. Siempre me debato en qué tan alto, qué tan bajo, qué tan de lado. He visto personas que lo ponen bien, bien de lado, chicos, y visualmente hablando me causa un conflicto. Creo que es bastante funcional, pero lo veo y me quedo, ay, lo necesito más centrado. Y de hecho nunca me queda muy, muy centrado, pero creo que lo voy a poner aquí. Y tampoco me gusta tan arriba, me gusta como, ¿qué les pudiera decir? Casi tirándole al segundo tercio. Entonces vamos a ver, le voy a quitar el plastiquito donde está el pegamento, y es básicamente una oportunidad la que tienes de hacer esto correcto. Entonces, ahí está. Presiono. ¿Cuántos segundos tenía que presionar? Oh my god, ya tiré las instrucciones. Bueno, aquí nos quedamos un rato. Y creo
creo poderles decir que ahí quedó, chicos. ¿Cómo sienten que se ve? Creo que realmente tomé la decisión correcta porque sí hace como un contraste determinado o superficie. Esto es completamente mate, entonces contrasta lindo con todo lo demás que es más brilloso, más holográfico, etcétera, y combina con el grabado de mi nombre. Creo que quedó lindo. Ahorita no lo quiero mover mucho porque sí, el pegamento obviamente está trabajando en este momento, entonces es súper importante que a la primera pegue súper bien. Yo tengo dos experiencias muy contrastantes con los Pop Socket. Hay algunas veces que los he puesto en cases y me han durado increíble, no se me han caído y no ha pasado absolutamente nada. Y he tenido otras experiencias en donde pongo el Pop Socket y desde la primera noche ya se me está cayendo, lo tengo que volver a posicionar y batallo tanto que lo termino botando. Entonces esperemos que esta sea una de las buenas experiencias con los Pop Socket. Y antes de poner mi celular a cargar, porque ya la verdad tengo bien poquita batería, aquí se los muestro más de cerca. Este case es súper bonito. De hecho, siento que la cámara no le hace justicia completamente. Miren, ahí me actúa como de medio espejo. En persona es muy, muy lindo. Hacemos esto del lado y ahora tengo esta caja que viene de One Size, la marca de Patrick Star. ¿Y dónde fue que dejé? Acá está. Apenas iba a preguntar, ¿en dónde dejé el exacto? Estoy un poco intrigada con qué pudiera ser esto, porque lanzaron los polvos y ya me los mandaron. De hecho, estuve trabajando con la marca en cuestión de los polvos y ustedes ya vieron todo ese material en Instagram y también en YouTube. Pero creo que también acaba de sacar pestañas. Sí, creo que sacó pestañas y a lo mejor eso es lo que viene en este paquete. Ah, no, fíjense que es otro paquete redondo. De hecho, en este mismo supermeajo, ustedes van a ver cuando me llegaron los polvos. Y amo este círculo porque se me hace súper mono. Y esto es... ¡Ah, fíjense! Son otra vez los polvos. Me los volvieron a mandar. Efectivamente, son los polvos, chicos. Y esto debería de ir aquí. Y aquí vienen los chiquitos. Sí, ¿saben que no voy a mover mucho este paquete? Porque a lo mejor se lo puedo regalar a alguno de ustedes. No sé, algo se me ocurrirá un poco más adelante. Pero sí, más adelante también, en este mismo supermeajo, ustedes van a estar viendo cuando abra justamente un paquete igualito que este. Y ahí van a ser realmente mis primeras impresiones porque fue la primera vez que tuve la oportunidad de jugar con el polvo. Y por último, chicos, tengo esta bolsa que significa mucho para mí por variadas razones. La primera, viene de Venezuela. Estoy súper consciente y me han platicado muchos amigos cómo está la situación allá y lo complicado que es el correo. Entonces, recibir algo de Venezuela para mí tiene como una... No sé, significa mucho para mí. Tiene como un valor especial. Creo que eso es lo que les quiero decir porque sé lo complicado que es. Y esto viene de mi queridísimo amigo Daniel, quien me ha hecho unas piezas preciosas que ustedes han visto, incluido este suéter que ya han visto en redes sociales. Y tienen que ver lo que me ha mandado en esta ocasión. Para empezar, esto es toda una experiencia desde la cajita. Vean la cajita, qué divina está con esto personalizado. Esto obviamente es hecho en cada una de las cajitas. Ay, no, le da un estilo increíblemente hermoso. Ay, no, chicos. En serio, es que esto es un espectáculo. Haciendo un pequeño paréntesis, y para cuando ustedes vean el supermeajo, esto ya habrá pasado, el cumpleaños de Pollo, la celebración, obviamente una celebración diferente, ajustada a las circunstancias que estamos viviendo, pero celebración al fin, para que no pasara ese día como cualquier otro, y celebrarle a mi chiquito su cumpleaños. Y el tema de su cumple es Spider-Man, y quiero que vean este cubrebocas de infarto. No me lo quiero pegar mucho, porque usualmente con los cubrebocas procuro no traer maquillaje en esta parte de aquí, tampoco en los labios, para no mancharlo, pero qué cosa tan espectacular. Déjenme se los muestro bien de cerca. Vean nada más este trabajo. Ay, no, no, no. Y la cámara no le está haciendo justicia para nada. Entonces, de lo que ven, esto es 10 veces más bonito. Es una obra de arte. Ay, no. ¡Qué cosa! Y no nada más me mandó este. No, me mandó para escoger. Vean esto. ¡Wow! ¿Cuántas piedritas, diamantitos, rhinestones tiene esto? Vean el detalle de la araña y todo lo que está alrededor. ¡Qué cosa, chicos! De nueva cuenta, no me lo quiero pegar mucho porque no lo quiero ensuciar. Y ahora, vean estos otros. Estos no son de Spider-Man. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Ah! No, 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 no.
La situación que estamos viviendo es complicada. Creo que todos podemos estar de acuerdo en esto. Pero oigan, estos cubrebocas hasta nos hace sentir como que más fashion. ¡Ay, no, no, no! ¡Qué hermosura! Y vean este otro. ¡Ay, no puedo! ¡Qué belleza! Están absolutamente divinos. Se los muestro también de cerca para que vean este hermoso trabajo. Es una obra de arte impresionante. ¡Ay, no! Y como les he platicado, esto lo que hago es que los abro un poquito, les meto el filtro lo saco y estos los lavo muy cuidadosamente a mano. Tengo hasta un jaboncito especial y demás para no dañar nada de este trabajo y me ha funcionado perfectamente. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! No, no, no. Necesito un minuto para recuperarme. A este punto, y gracias a los Super Mega Hauls, ustedes conocen mis camisetas para andar en la casa, pero el día de hoy les presento esta de Bob Esponja nueva, que es lo que acabamos de agregar a mi colección de camisetas para andar en la casa, chicos. La vi en Target, se me hizo súper, súper mona, porque, bueno, a lo mejor ustedes no saben esto, chicos, pero unos de mis stickers favoritos de WhatsApp son los de Bob Esponja. Pero bueno, pasemos a abrir las cajas y paquetes que tengo conmigo el día de hoy. Y vamos a empezar muy fancy con este paquete de Kerastase. Kerastase es una marca que me tiene en una lista de PR como chispeada, o yo no sé si así sea el PR que ellos manejan, porque me llegan a mandar cosas que les pudiera decir unas 2-3 veces por año a lo mejor, y 3 veces la verdad ya se me hicieron muchas, porque es más, creo que este año este vendría siendo el primer o el segundo paquete que recibo, no estoy muy muy segura. Y aunque en este momento no estoy usando productos Kerastase, estoy usando productos de la marca Brio Gio, Kerastase tiene unos excelentes shampoos, acondicionador, tratamientos, etcétera. Creo que les he platicado en alguna ocasión que hace un montón de años, cuando andaba súper rubia platinada, me dieron una quemada en el cabello, pero quemada, chicos, se me caían los trocitos de cabello, una cosa espantosa, y mi estilista de aquel entonces me recomendó cierta línea de la marca Kerastase y realmente creo que fue lo que salvó mi cabello, porque era una cosa espantosa. Ahora, en esta caja creo que nada más viene este producto, que creo, y nada más viendo el nombre, chicos, Blonde Absolute, que esto es para chicas que se pintan el cabello de rubio, entonces esto se lo estaré regalando a alguna amiga. Es un serum que se aplica en la noche y sí, es para cabello que ha sido aclarado o que tiene highlight. Déjenme, se los enseño. Yo la verdad, chicos, tengo cero intenciones de regresar a cabello más claro o rubio, etcétera. En estos 10 años que llevo con ustedes en YouTube, sí me han llegado a ver media güerita, pero no como hace unos 13 años, 12, 13 años más o menos, que así andaba súper platinada. Entonces, a final de cuentas, chicos, el cabello se maltrata, hay que tener demasiados, demasiados cuidados con el pelo, y yo tengo que admitir que soy flojita con el cabello. Soy más de skincare y cosas que sean más para la piel, y el cabello realmente como que lo hago un poquito de lado. Entonces, no, pero fíjense, esto me hubiera caído bastante bien hace algunos años. ¿A quién se lo regalaremos? Continuamos, chicos, con esta caja que viene de Coach Outlet, y este creo que me salió en una recomendación de Facebook, súper súper random, en estos anuncios que a veces nos salen en nuestro feed, y era una colección, era acerca de una colección que Coach lanzó con Spider-Man. Bueno, no me acuerdo si era nada más con Spider-Man o era nada más con Marvel, no lo sé, chicos, pero me metí a la página, seguí el anuncio, me metí a la página y vi que tenían unas cosas súper súper bonitas, y Pollo es mega fan de Spider-Man, entonces dije, ¿saben qué? Me voy a comprar una bolsita. Además, esto va a ser así como que mi Lucky Charm para el día que regresemos, no sé, hacer nuestros viajes de verano y volvamos a ir a Estudios Universal o a estos parques temáticos. Que de hecho, ¿Spider-Man está en Estudios Universal o también está en Disney? Oh, ya no me acuerdo, chicos. Porque ahora que recuerdo, sí, Spider-Man está en uno de los parques temáticos de Disney. Definitivamente tengo que volver. Viene aquí en la caja lo que son las etiquetas de envío, por si no me gusta y la quiero regresar, y también la etiqueta que iría adentro. Algo que sí les puedo decir es que la bolsa es muchísimo más grande de lo que pensé, chicos. Pensé que iba a ser mucho más pequeña, lo cual siento potencialmente pudiera ser algo bueno, porque si realmente la quiero usar, bueno, la voy a usar para muchas cosas, ¿verdad? Pero para ir a parques temáticos en algún futuro, etcétera, pues sí quieres que esté más o menos grandecita para que te quepan un montón de cosas.
piezas. Ahora, esta la compré de nueva cuenta en Coach Outlet, que es en donde tienen las piezas de esta marca a un precio más bajo. Y sí, tal cual, porque miren, aquí trae el precio. Y esta bolsa originalmente costaba, me imagino cuando fue recién sacada la colección, recién lanzada, $378. Y yo la compré creo que como en unos 150 más o menos. Entonces, Coach es una marca que yo rara vez compro a precio regular. Siempre la compro en los outlets. Tengo también muchísimo tiempo, chicos, desde marzo, de no visitar los outlets. Ustedes saben que tratamos de cuidarnos todavía lo más que se pueda. Y oh my god, está súper cute. Y sí, en definitiva, está muchísimo más amplia. Estaba entre esta bolsa y otro bolsito que estaba también listado. Y me acuerdo que tomé las medidas e hice un dibujo en un papel para darme más o menos idea del tamaño. Pero aún así, yo creo que no tenía muy, muy buena idea. Como podemos ver, la bolsita viene súper protegida. Me encantan los detalles. En lo que es la etiquetita esta, chicos, a ver, cámara, enfocation. Ahí está, vemos que dice Coach para Marvel. Déjenme quitarle rápidamente todos estos empaques para poderla apreciar mejor. Y vaya que viene con bastantes empaques y papelitos y demás. Quiero que vean todos los detalles, chicos. Esto fue lo que se me hizo súper especial de la bolsa. Además de que, no sé, está como bien divertida porque sí es de Spider-Man, pero es como que un detalle. No es como que tenemos al Spider-Man por todas partes y eso me gustó, que es simplemente como un detalle. Y como pueden ver, sí, de nueva cuenta, es bastante amplia. Viene con dos zippers y no sé si estos se van a comunicar en la parte de adentro. No se comunican. Son como que dos separadores, lo cual también se me hace bastante bueno. Y como esto se puede ajustar, entonces la puedo usar. ¿Sí se ajusta? Oh, sí, sí, sí se ajusta de acá. Entonces la puedo usar como una bolsita de lado o como una bolsita cruzada. Entonces, cuando volvamos a viajar y vaya a los parques temáticos y ve a Spider-Man, le voy a decir así como que traigo tu bolsa. Aquí. Seguimos ahora, chicos, con este sobre de Dominique Cosmetics, que estoy tratando de ver por dónde cortarle. No vaya a ser que le meta tijera y corte algo que no debería. Eso me ha sucedido en repetidas ocasiones. Ok, creo que sí le atiné. Dentro de este sobre viene este otro sobre y vamos a ver qué será lo que acaban de lanzar. Yo lo sigo muy de cerca en Instagram y no recuerdo haber visto, no sé, que hayan lanzado algo nuevo. Pero bueno, esto lo vamos a averiguar juntos. Ahí viene bien pegado. ¿Y esto es una tela? No estoy muy segura de qué es esto, chicos. Déjenme hacerlo de lado por un momento. ¿Y qué más viene? ¡Qué bonito, chicos! Son unos juegos que son como regalitos o detallitos para ahora la temporada de Navidad. Estos han estado disponibles desde el 6 de noviembre y cada uno cuesta $29. Entonces, sí, y me encanta cuando por esta temporada vemos que las marcas sacan así, porque lo puedes poner como que en el pino o demás. Estos son los Holiday Lip Glitz y así es como se ven. Déjenme mostrárselos un poquitito más de cerca para que puedan apreciar detalle. Como pueden ver, este es en nude y este es en rojo. Así la parte de atrás, vamos a verlos más de cerquita haciendo swatches. Así la parte por dentro con esta pequeña notita que dice "Leave a little sparkle wherever you go", que dejes una chispita brillante por donde quiera que tú vayas. Y esto es... ¡ay, fíjense! Este es translúcido. Cuando lo vi así pensé que iba a ser de un color nude, pero no, es translúcido. Y viene con uno de los nuevos lápices. Este no sé si sean de los mismos que ya han lanzado o es una tonalidad diferente. Este se llama In The Days, que como, y creo que fue en el Super Meajo pasado en donde les mostré estos nuevos lápices que lanzó la marca. Como pueden ver, tienen la forma de estos lápices de cejas que no terminan en punta, sino que son como más triangulares. Creo que lo alcanzan a ver así. Esta fórmula de lápiz, o esta forma en sí, como de, es como una gotita, entre gotita y triangulito. No me gusta tanto para la ceja, pero para los labios sí me gusta. Y déjenme les hago un swatch. Ahí podemos ver, el color es súper bonito, bastante favorecedor y muy versátil en el sentido que lo puedes usar con muchos labiales. Les he platicado también en repetidas ocasiones que no necesitas tener un lápiz para cada uno de tus labiales. Estos te pueden servir, puedes tener uno que te va perfecto con 5 labiales y no necesariamente son exactamente igual. Ahora este, sí, es un gloss completamente transparente, no tiene nada de pigmento, pero sí tiene algo de chispita,
muy salteaditas, no son demasiadas. Déjenme verlo de cerca, más bien déjenme mostrárselos de cerca, ahí que le pegue la luz para que ustedes alcancen a apreciar mejor. Y ahora echémosle un ojito, y este también en la parte de adentro dice la misma notita, leave a sparkle wherever you go. Y este, a diferencia del otro, sí tiene color. Este es Heat of the Moment, el labial, y el delineador se llama también Heat of the Moment. Entonces este sí es el conjunto, y es un rojo, creo que les pudiera decir que es un true red, a lo que puedo apreciar. Y vamos a hacerle swatch al gloss. Y este, a diferencia del otro, este es un gloss que no tiene brillitos, no tiene como diamantina muy chiquita, pero tiene bastante, bastante pigmento. Entonces, algo como este se puede usar solo, se puede usar como topper también, o puedes usar el delineador para rellenar tus labios y pones un toquecito del gloss muy, muy sutilmente. A mí me gustan más los glosses que son como este, que son más transparentes, que tienen más chispitas, etcétera. Cuando las tonalidades son más vivas, prefiero irme con un labial en barra que tenga una fórmula un poco más durita, más sólida, para que no se me mueva en los labios. Entonces, con los glosses lo que hay que hacer es trabajarlos con mucho cuidado, porque si tú aplicas el gloss rojo de la misma manera que aplicas el transparente, al rato esto lo vas a traer como por acá y va a ser muy notorio. En cambio, un gloss como el que traigo ahorita lo pudiera traer un poco corrido y ustedes ni cuenta se van a dar, porque justamente es transparente. Ya tú todo esto, chicos, ya se me andaba olvidando esto que nos vino, que les digo, es una tela, no estoy muy segura de qué es, déjenme ver. ¿Qué es esto? ¿Es una blusita? ¡Oh, es una bolsa! Ok, es una bolsa reusable, chicos. Eso es lo que parece que es. Dice, You are beautiful inside and out, Dominique Cosmetics. Ahora, esta bolsita me gusta porque es de un material muy, muy delgadito. Entonces la puedes traer como que súper dobladita en tu bolsa cuando sales. O bueno, cuando, al menos cuando yo vaya a salir, chicos, porque no estoy saliendo de compras físicamente. Lo que estoy haciendo es que todo mi mandado o todo lo que son groceries, comida, etcétera, llega a la casa, lo pido de HB y me lo traen a la casa, y lo que son cositas que vamos necesitando, yo creo que les puedo decir que he salido a Target desde que comenzó todo esto en marzo, creo que he ido 2-3 veces a lo mejor, pero no pasa de eso en lo que han sido los últimos, que ya 9 meses, déjenme hacer cuentas, marzo, 8 meses, chicos, y todo lo demás pues lo pido por internet, pero sí, para cuando llegue a salir de compras esto lo puedo traer conmigo. Dos cajas me faltan, y por supuesto una tenía que ser de Colourpop. Yo creo que si yo guardara todas las cajas de Colourpop, pudiera hacer perfectamente un super mega haul de la marca nada más. Esto en la parte de afuera dice Globe 2030. No sé exactamente a qué se refiera con globos o con esferas, pero esto lo vamos a averiguar juntos. Vemos que esto viene de Fourth Ray, una de las marcas hermanas de Colourpop, y dice The Big Chill. Entonces algo tendrá que ver con frío. Dice en este cosito con información que take a chill sesh, que te sientes, que te relajes, que refresques tu piel con unas mascarillas nuevas, cooling facial globes. Ah, no, no son mascarillas, cooling facial globes. Dice que este dúo de rutina de skincare va a llevar esto al siguiente nivel, con un masaje que se va a sentir súper frío, que va a reducir inflamación, va a promover la circulación y refrescar la piel. Aquí les muestro un poquito para que alcancen a apreciar, porque eso de estar traduciendo mientras lees a veces no es tan fácil, y a veces siento que no lo traduzco como debería de ser. Pero bueno, chicos, aquí está la caja. ¿Saben qué me imagino que es? Así como estos rollitos que se usan para la piel, para así justamente promover circulación y bajar inflamación. Me imagino que esto va a ser como unas esferas, pero bueno, además de que este paquetito no pesa mucho, cooling facial globes, así es como se ve. Entonces hasta ahorita no podemos ver exactamente qué es porque no es transparente. Y en la caja en sí viene información similar a lo que les acabo de leer. Dicen que estas esferas se usen como dándole vueltas alrededor de los ojos, de la cara, del cuello, que se guarden en el refrigerador fuera de la luz cuando no se están usando, pero que no se pongan en el congelador. Interesante. Pero sí, chicos, esas piezas como de metal cuando están frías y te las llevas al rostro, ay, me encanta, se siente súper súper rico. Pero ay, vamos a ver qué es, vamos a averiguarlo juntos, vamos a ver si es justamente lo que me estoy imaginando. Oh, ok.
Interesante. Esto parece más como una pieza, de laboratorio. Y así es como dice Fourth Ray Beauty. Esto tiene como un líquido adentro. No sabría decirles qué es exactamente lo que contiene, pero así se ven súper fancy, chicos. Realmente se me figura algo que nos pudiéramos encontrar en el laboratorio. Pero sí, entonces esto tendría que ser usado así. Obviamente ahorita, pues no, está frío, pero no necesariamente lo frío que se va a poner si yo esto lo tengo en el refri. Ok, yo creo que eso es a lo que se refiere con rolling motion. O sea, no así, sino que le estés dando que ruede. Rolling motions, yo creo que se refiere a esto. Entonces, ay, oigan, fíjense que así y aún sin meter al refri, esto se siente delicioso. Ahora, creo que me voy a meter a la página de ColourPop para poderme dar una idea de exactamente cómo se usa esto. Ahora, otra cosita que veo que viene aquí en la caja son estos rollitos. Y yo creo que estos rollitos se ponen así. ¿Será para que le des vuelta de esta manera? No lo sé. A ver, déjenme leer las instrucciones otra vez. Place leaves over the handles. Eso fue lo que ya hice para que estés más cómodo. Y sí, que se use en gentle rolling motion alrededor de los ojos, cara y cuello. Y lo demás que ya les leí, que se guarde en el refrigerador y no en el congelador. Entonces, sí, me imagino que no quieren que hagan esto, sino que le demos vueltas de esta manera. Pues sí se siente rico. Ya les contaré qué tal. Y por último, chicos, tengo esta caja que viene de Ciate London. Ahora, ustedes seguramente vieron el video que les dejé ya hace algunas semanas de Miss Piggy. Y Miss Piggy es una colaboración con Ciate London y de la marca, bueno, no más bien de la marca, de una de las agencias que maneja el PR de esta marca, me contactó pidiéndome la dirección para mandarme algo, que me imagino es justamente esto, pero espero que no sea algo que se rompa. Porque lo que sea que venga aquí, viene demasiado, demasiado suelto, chicos. Oigan. Ah, me doblé una uña. Ah, me dolió un chorro. No hay nada peor que doblarte una uña cuando traes pestañas. ¿Pestañas? Ay, ya ni puedo pensar. Como les iba diciendo, no hay nada peor que doblarte una uña cuando traes uñas postizas encima porque se siente horrible, chicos. Pero, ok, ya, abriendo esta caja. Ábrete ya, caja. Ya está, me llevé media uña por estar aquí peleando. Vamos a ver qué es lo que viene tan suelto, chicos. Oh my God, qué cute. Mood Boosting Beauty. Pero ¿por qué las cosas vienen por fuera? Chequen, o sea, viene esta caja, pero todo esto viene por... No me digas que esto... Ah, no, no. Te voy a decir, si esto es una paleta, ya valió gorro, ya llegó toda rota. Pero, chicos, viene esta caja que lo que sea que viene aquí también viene medio suelto. Y por fuera vienen estos parches de gel que se ponen aquí debajo en las ojeras. También para bajar inflamación, bajar la misma ojera. Pero ¿a poco no viene... O sea, viene en esta cajita que pudiera parecer como la cajita de una paleta y cuando la vi dije, oh, no. Eso no hay manera de que haya llegado en una sola pieza. Y veo también que viene con estos tres labiales. Ahorita les voy a mostrar todo más de cerca. Vamos a ver la notita que me mandan. Dice, hola Rosy, muchas gracias por tu reseña de Miss Piggy. Pensamos que esto te gustará también. Team Ciate, muchísimas, muchísimas gracias. La verdad, ustedes saben, chicos, que las reseñas son como que de algunas cosas que recibo y de otras que considero bastante interesante y que yo compro. Entonces, este detalle de la marca, la verdad, lo aprecio muchísimo. De nueva cuenta, me mandaron estos parches y estos labiales que, la verdad, el empaque está súper bonito. Los tres dicen Smiley World y lo que noto es que dos son en doradito y este viene en blanco. Déjenme se los muestro un poco más de cerca de esta manera para que podamos apreciarlo un poquito mejor. Creo que ahí van a alcanzar a distinguir. Viene el nombre de la marca en esta parte. Caritas felices en lo que es la base. Una carita feliz guiñando un ojo en la parte de arriba. Y vamos a hacer rápidamente unos swatches y ver por qué este tiene un componente diferente. Este primero se llama Be Proud y como podemos ver, oh my God, qué bonito está lo de adentro. Oh my God, no sé si la cámara va a captar esto. Creo que alcanzan a ver lo que es el grabado de las caritas, pero tiene como una textura rayada en mate que no les pudiera describir y que nunca había visto antes. Súper, súper bonita. Qué
padre grabado. Me cuesta un poco de trabajo describírselos, chicos, porque es algo que nunca había visto antes, pero qué bonito está. Y sí, este es un labial bastante, bastante cremosito, en un rojo tirándole a naranjita. Después tenemos este otro que se llama Be Kind. Por cierto, me encantan los nombres. Uno, sé orgulloso. Este, Be Kind, que seas noble. Y vean, creo que en este van a alcanzar a apreciar de una manera diferente lo que es el grabado en el labial en sí. Súper, súper bonito. Se me apagó la cámara, chicos, pero como les iba diciendo, súper, súper bonito. Y ustedes saben que este tipo de tonalidades me gusta un montón. ¡Ay, sí! Está bello, está bien, bien bonito, chicos. ¡Wow! Me encanta. Ahora, tengo este otro en blanco que les digo, no sé cuál será la... ¡Ah, es que este es un bálsamo! Yo estaba muy curiosa en el sentido de que yo decía, ¿por qué uno es blanco y los otros son dorados? ¿Cuál es la diferencia? Me imaginaba que tendría que ver algo con el terminado, pero lo que tiene que ser es que este es un bálsamo y los otros son labiales. Entonces sí, es un bálsamo completamente transparente, no me da color, no me da brillitos, no me da absolutamente nada más que pigmentación. Entonces no me da pigmentación más que humectación. Y vamos a echarle un ojito a la caja, la cual dice Mood Boosting Beauty en la parte de enfrente. Esta es otra colaboración, chicos. Acá podemos ver que dice Ciate London en colaboración con Smiley World. Y esta caja, la verdad, o sea, la ves y es la caja más divertida del mundo. Te saca una sonrisa desde el momento en que echas un ojo al color. Y ok, esto se salió completamente en tránsito, no sé por qué, porque como podemos ver, aquí está el espacio para absolutamente todos los componentes. Esto tengo miedo de abrirlo porque es un compacto, pero esto debió de haber llegado más o menos así. Energy Boost acá y los tres labiales acomodados de esta manera. Así es como debió de haber llegado la caja. Y aquí, chicos, vienen estos tres productos que no sé qué vayan a hacer. Me encantan los nombres, Be Brave, Be Happy y Be Bold. Y de nueva cuenta, no estoy muy segura de lo que sean. Viéndolos así, ¿será que son rímeles? ¿O que sean sombras líquidas? ¡Oh, sí es rímel! Este es un rímel en rosa. Este obviamente va a ser un rímel amarillo neón. Me pregunto qué tan bien funcionan. Y este, pues obviamente es un rímel azul, más tirándole como azul turquesa. Súper, súper bonitos. Ya tendríamos que ver qué tal funcionan. Y esto que está aquí es un juego de sombras de cuatro colores. Me encanta con locura el compacto. Es súper divertido y tengo miedo de abrirlo, chicos, porque así como venía la caja, siento que todo se pudiera caer para todas partes. Ya estoy viendo aquí en el piso porque acabo de trapear y no quiero que se me vaya a hacer aquí un reverendo desastre. Entonces, es más, déjenme abrirlo con cuidado acá abajito y... ¡Oh! Está intacto. No lo puedo creer, chicos. Está intacto y vean qué divertido compacto desde el espejo, súper bonito. Déjenme hacerles un swatch rápidamente a estas cuatro tonalidades. Que por cierto, esta viene súper suelta, chicos. En el momento que la pasé, sí se me cayó un poquito de pigmento. Así es como se ve en los dedos. Aquí mi mano, saben que lo voy a hacer en el brazo porque ya casi no tengo espacio. Y esperando que la cámara me haga justicia y enfoque, vean qué hermosos tonos. Déjenme acercarme un poquito más. Están súper, súper bonitos. Y no podemos negar que los empaques, ay no, bien divertidos. Ustedes seguramente recordarán la marca Glow Recipe, que es una marca nueva al Super Mega Haul y pudiéramos decir que nueva en el mercado, o al menos eso es lo que entiendo. Y aunque en este Super Mega Haul todavía no nos ha tocado abrir una caja de esta marca, sí les quería platicar así como un pequeño update, que he estado probando algunos de sus productos y esta crema que me vino se llama Glow Recipe Watermelon Glow Pink Juice Moisturizer. Oh my God, esto es todo un trabalenguas. Watermelon Glow Pink Juice Moisturizer hidratante. Esto creo que lo vieron en el Super Mega Haul pasado y me ha gustado un montón, chicos. Lo tengo aquí enseguida mío y cuando voy a grabar algo donde no me voy a maquillar o del día a día cuando no me quiero maquillar, esta crema me encanta porque siento que se absorbe rápido, hidrata y no deja la piel brillosita. Entonces, bueno, les quería dejar esa actualización porque esta marca ustedes la han visto últimamente en los Super Mega Hauls. Lo único es que, ¿qué se les figura esto? Es un empaque de vidrio. Yo
Yo siento que parece como una pintura de uñas gigante. No sé, chicos, eso es lo que se me figuró. Pero bueno, el día de hoy voy a abrir segurito 1, 2, 3, 4, 5 cajas y me quedan 2 pendientes. Vamos a ver si me da tiempo. Porque les platico, y en lo que abro esta caja, esta viene de MAC. En la noche nos hemos creado como una rutina súper padre en donde los tres, o bueno, no siempre yo puedo porque a veces es la hora en la que grabo, pero los tres nos ponemos a ver una serie de Netflix con nuestro pollo. Es una serie, creo que es de Londres, y se trata de una competencia de estas de chefs, pero siento que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, porque siento que las competencias, al menos aquí en Estados Unidos, por ejemplo, de pasteles, son mucho del exterior, usan mucho fondant y hacen estas creaciones que parecen hasta de plástico de lo tan perfectas que son. Y estas competencias del otro lado del charco son súper diferentes porque están más enfocadas en el sabor y no tanto en el exterior. Ok, chicos, seguramente ustedes están así como que sí, sí, Rosy, enséñanos lo que te mandó Mac y deja de estar hablando de tus programas de cocina. Pero bueno, chicos, esto es lo que nos llegó de Mac y creo que esta es la colección o parte de la colección de Holiday. Ustedes saben que en este momento todas las marcas han lanzado o están por lanzar todas sus colecciones de Holiday, de regalos, pequeños kits que las marcas ponen para que sea fácil ir y ver y que puedes comprar como regalito. Y es buen momento también para comprar cosas como, por ejemplo, labiales que vienen en unos kits súper bonitos. Y veo aquí que esto se llama Frosted Firework. Me mandaron 2 de estos. Yo no sé si los 2 sean exactamente iguales, pero bueno, vamos a echarle un ojito. Viene aquí con una descripción de lo que son cada una de estas piezas. Y por acá vemos que tenemos precios. ¿Son precios de los paquetes? No, chicos, estos son precios individuales. Déjenme, se los muestro de cerca. Obviamente, esos son los precios dentro de Estados Unidos en dólares. Esto varía de país en país. Este otro, la parte de enfrente es justamente igual. Esto también viene igual. No entiendo cuál es la diferencia. Oh, es que estos son los kits, chicos. Ok, estos son los productos en individual, si se fueran a comprar así tal cual. Y estos son los diferentes kits que la marca está ofreciendo. Que veo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de ellos y varían entre los 20 y tantos dólares hasta los 75 dólares. Entonces es básicamente aquí lo que te quieras gastar. Vamos a echarle un ojito. El año pasado creo que fue cuando Mac me mandó 1 o 2 juegos. Entonces no te mandan absolutamente todos, lo cual se me hace inteligente. Mandarle a diferentes bloggers diferentes o variados paquetes y todo mundo tiene uno diferente que mostrar. Entonces este es el que me han mandado a mí y voy a tener aquí esta lista de precios cercana para poderle echar un ojito y poderles decir exactamente cuál de estos kits me mandaron. Pero bueno, así es como se ve la caja por fuera. Me encanta la temática, chicos. Es rosa y vemos que tiene diferentes toques de diamantina plateada. Y la abrimos y oh my god, qué bonita está por dentro. Vemos la misma imagen que veíamos en la información, Frosted Firework, y aquí viene con una tarjetita la cual platica un poquito del concepto de esta colección. Se las muestro aquí y viene I Love Sarai, quien creo es una de las bloggers que es parte de la imagen de esta campaña. Vi todo lo que es esta campaña en redes sociales, particularmente en Instagram, y me gustó un montón el concepto y cómo hay diferentes personas que son la cara de esta colección. Entonces, vean nada más todo lo que me han mandado. Sigo aquí en duda si esto es un paquete o estos son cosas en individual. Me atrevería a decir, nada más viéndolo así y echándole un ojito a los precios, que esto es más que nada los artículos que se pueden comprar en individual. Entonces me mandaron algunos de ellos y creo que sí, chicos, creo que todos los productos que vienen aquí son de los que se venden sueltos, a excepción de este. Este sí es uno de los kits. Este, si me hago de este lado van a poder ver mejor, este es Firework Like a Charm Mini Lipstick Kit en rojo. Viene en dos versiones, el que es rosa y el que es rojo, y este se vende por $29.50 y viene con tres labiales mini. Por eso les digo que estos regalitos son la verdad bastante interesantes, porque por $29 te llevas a 3 labiales chiquitos. Siento que la verdad el precio es bastante bueno, sobre todo cuando andamos buscando regalitos para algún intercambio, para algún familiar, Navidad, etcétera. ¡Oh, no!
¿Dónde lo abrí? ¡Se me cayeron todos! Fíjense que yo estaba sacando con mucho cuidado este cosito sin darme cuenta que los labiales venían sueltos. Y este, oh my God, esta bolsita está súper chistosa. Es, hagan de cuenta, una bolita peluda, pero es de este material que se pone mucho en adornos para los pinos de Navidad. Es una mini cosmetiquera. Tengo que ser muy sincera, y esto es obviamente gusto personal, me gusta mucho, mucho el tamaño de la bolsita. No sé qué tanto me gusta la bolsita en sí y este material, pero el tamaño se me hace fabuloso. Realmente me hubiera gustado que fuera de un material diferente, pero como les digo, en gusto se rompe en género. Seguramente va a haber personas que ese bolsito les va a gustar un montón. Ahora, echándole ojito a las tonalidades, no estoy del todo segura si estas sean parte de la colección permanente o sean específicas para esta colección. Aquí tenemos los tres minis. Este primer tono se llama Boisterous, o como sea que eso se pronuncie, y es un rojo con un poquito de cherry, no necesariamente un rojo que le pudiéramos denominar un true red, pero es súper, súper bonito. Tenemos este que es un nude más enchiladito, diría mi mamá. Este se llama Burst on the Scene y, oh my God, es un nude muy, muy bonito, sí tirándole un poquito más hacia los tonos naranjas. Y por último, este es un rojo quemado, se llama Rocket Woman, y este es en este terminado Lustre Lipstick, que es como más sheer, chicos, súper brillante. Como pueden ver, esto me da bastante gloss, bastante brillo. Este es mate, este es de estos terminados, ¿cómo se le llama ese terminado? Qué curioso, chicos, estos dos primeros los categorizan como labiales mate, aunque como pueden ver tienen un poquito de brillo, y este tiene un terminado que es más sheer, más translúcido, puedes ver los labios. Entonces ese es este primer paquete, que de nueva cuenta, este se vende por $30, 29 y algo. Tengo que decirles que estas cositas me están volviendo loca, y lo peor es que ya están todas regadas por el piso, pero bueno, aquí me estoy peleando con ellas tratando de sacar el resto de los labiales. Estos labiales que les voy a mostrar sí son de edición limitada. Es el fantasma. No cabe duda. Eso fue en definitiva bastante, bastante extraño, chicos. Pero bueno, ya finalmente saqué todos esos papelitos alrededor. El costo de estos labiales es de $20. Y déjenme les enseño súper de cerquita la caja. Está súper bonita, chicos. Creo poderles decir que de muchas colecciones de Navidad que he visto de MAC, esta colección en particular, todo lo que es el concepto creativo y la historia de color en cuestión de empaques, me gusta un montón. Y ¡ay no! Los bullets están preciosos. Quiero que vean esto más de cerca. Es como un baby pink y tiene como unos detalles en diamantina muy, muy finita. Casi ni se puede sentir en la parte de abajo, con el detalle del anillo alrededor plateada, y en donde dice MAC en plateado también. ¡Qué bonito bullet! Este se llama hashtag Snow Filter, y ese mismo detalle que tenemos en la base está también en la parte de adentro. ¡Qué rojo tan bonito! Vamos a hacerle swatch. Y este también es, como les decía anteriormente, es más o menos el mismo terminado o finish de este otro, que es muy translúcido y solamente es como un tinte de color bastante fuerte, tenemos que decir, pero no es completamente pigmentado que tape los labios. Continuamos ahora con Out With A Bang, y este también es un rojo, pero este es muchísimo más vino, y vamos a ver, sí, es más vino, un poquito, pudiéramos decir también cherry, pero un cherry bastante encendido. Y así es como hace el swatch. Este es bastante brillosito porque es un Amplified Cream. Ese es el terminado que también tenía mi labial, que te da bastante, bastante brillo y humectación en los labios. Y esto que les comento también es preferencia personal. El terminado Amplified me gusta más en tonalidades claritas a media. Cuando llegamos a tonos tan oscuros como este, me gusta más que sea la fórmula en mate. Esto en labiales MAC, obviamente, porque varía esto mucho las fórmulas entre diferentes marcas. Ahora, este es Once Bitten Eyes Shy, y ¿ya vieron esto? Es blanco y tiene como algunas chispitas. No, espero que la cámara realmente lo alcance a captar, chicos. Se ve
Se ve interesante. ¿Será un bálsamo labial? Sí, esto creo que lo pudiéramos... Esto lo pudiéramos categorizar como un bálsamo labial. O sea, casi ni se ve. Lo único que alcanzamos a notar son como chispitas aquí y allá. Creo que ahí lo van a alcanzar a apreciar un poquito mejor. Es más, déjenme probármelo en los labios. A ver si es como pienso. Me da el feeling como estos glosses que tienen chispitas, pero en versión bálsamo. Y yo no sé si la cámara lo capte, pero me da... Y siento que son las chispitas porque es completamente translúcido, pero me da como un tinte rosita a los labios. No sé si es mi imaginación o ustedes también lo ven. Y el último bullet es Heart Goes Boom, o al menos de que ande otro bullet perdido. Y ay no, este labial se parece un montón a uno que vino en la colección de Boom Boom Bloom, que me gusta un montón, chicos. Vamos a ver si es una cosa muy muy parecida, porque obviamente y sobre todo con una compañía como MAC han sacado tantísimos labiales, tanto en su colección permanente como en colaboraciones, incluyendo la mía, que ya inevitablemente alguno que otro se parece. Y sí, es sumamente parecido, pero bien bonito, chicos. Entonces, si ese labial les gustó, este seguramente también les va a gustar un montón. Es precioso. Y para que podamos comparar, aquí tengo ese labial que les digo que se llama Framboamua, algo así. Entonces, así es como se ve este tono. Esta colección también ha sido una de mis favoritas porque me ha encantado todo el concepto, los bullets y demás. Déjenme hacerle un swatch. Y así como les digo, no podemos decir que son iguales, chicos. Simplemente son sumamente parecidos. Si un día te pones este y al día siguiente te pones este otro, seguramente nadie va a notar la diferencia. Es casi imperceptible, chicos, pero sí, este tiene un poquito más de rojo, este tiene un poquito más de berry en subtono, pero ahí viéndolo de lejos también se ven bastante, bastante parecidos. Y qué bueno que me llegó, chicos. Este es un tono que me encanta. Es como una propuesta diferente a traer un rojo. Te da más o menos el mismo feeling, pero con un aire divertido, porque obviamente no es lo clásico a lo cual estamos acostumbrados y es súper favorecedor en los dientes. Como parte de esta colección también tenemos el Extra Dimension Skin Finish, que es un polvo para iluminar. Entonces, no es necesariamente un iluminador, pero tampoco es un polvo translúcido. Es como una mezcla de estos dos. Y a este punto no he jugado tanto con este tipo de productos o con esta línea de la marca. Entonces, vamos a echarle un ojito juntos. Este es en la tonalidad Let It Glow. Y vean este compacto. Es que a mí no me termina de sorprender este concepto en general, desde lo que vi en Instagram, las imágenes, las personas que escogieron para hacer la cara de este lanzamiento, los productos. A mí la verdad me encantaron, chicos. ¿Qué les pudiera decir? Se los muestro un poquito más de cerca para que podamos apreciar el prensado. Y como es blanco, aquí es en donde la cámara batalla un poquito para enfocar y realmente resaltar los detalles. Veo que es un blanco plateadito. No parece tener duocromático. Entonces vamos a hacerle un swatch. Vamos a ver qué tal se ve. Así es como se ve en la piel. Tengo que ser honesta, me gusta mucho lo que es el diseño. No sé qué tanto me gusta, porque hasta aquí en la mano siento que no es muy notorio, y eso que fue un swatch bastante concentrado, y siento que se ve como polvosito sobre la piel. Para mí los iluminadores, la fórmula tiene que ser muy delicada y muy finamente procesada para que ese polvito o esas partículas no se vean encima de la piel, sino que parezcan estar concentradas o fusionadas con tu piel. Y esto sí parece ser como un polvo que traigo arriba. Entonces no me gusta mucho, chicos. Le voy a dar chance en algún futuro con un maquillaje completo para ver cómo se ve, obviamente con base, polvo y otros productos, y a ver qué tal se fusionan. Y lo que tanto temo con estos videos casi sucede, chicos. Ya se me andaba quedando un bullet, pero sí, ahorita donde le di una buena repasada a esa caja me di cuenta que todavía tenía este. Este se llama Ice Ice. Oh no, YouTube me va a desmonetizar por cantar Ice Ice Baby. Y este color es precioso, chicos. Es parte de la línea del terminado Frost. Y oh my God, es súper, súper translúcido. Creo que esto, más que labial, creo que lo pudiéramos considerar como bálsamo. Es más, déjenme hacer un swatch más grande para que puedan apreciar mejor. Lo tengo en todo este recuadro aquí en la mano para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Entonces, este más que un labial, siento que es un bálsamo con color. Y qué curioso, porque usualmente la línea Frost tiene
tiene bastante pigmento y es simplemente algo metálica, creo que pudiéramos decir, y esto es completamente diferente. Pero bueno, chicos, al menos ya con estos swatches se dan una idea si esto es algo que ustedes quieran comprar, pues en tiendas, porque ahorita ya los mostradores no los podemos usar, simplemente los podemos ver y nada más. O por si están pensando comprar algo de esto en línea, pues ya tienen una mejor idea. Continuamos ahora, chicos, con Pixi, y yo todavía traigo de estas cositas de MAC. Siento que esas cositas van a estar en mi piso, entre mis cosas, por varios días hasta que le dé una buena limpiada al cuarto, y seguramente después también me seguiré encontrando. Pero bueno, pasemos a Pixi Beauty y vamos a ver qué es lo que nos enviaron. Esta es una colección de skincare basada en vitamina C, y nos explican aquí que la vitamina C es un multitasker, es una vitamina que hace diferentes cosas, que tiene diferentes beneficios variados para la piel, y estos cuatro productos son los que me han enviado. Este es un serum o un primer en forma de aceitito, este sería muy interesante probarlo. Este segundo de aquí es un producto que se pone debajo de los ojos, que dice que ayuda a desinflamar y también a iluminar el área. Este dice que es un lip brightener, no sé cómo pudiera funcionar eso, un producto para los labios que va a iluminar. Y por último, este es un brightening protector, que dice que protege la piel pero tiene vitamina C. Bastante interesante. Vamos a echarle una probadita a estos productos, y antes de agitarlo quiero mostrarles este, que fue el primero que venía en la caja. Vean cómo vienen estos tres componentes, y como no viene con más información, yo no estoy muy segura si esto se agita. Ahora, algo que dice aquí es que es un producto in between, en medio, que quiere decir que es el último producto de skincare. Se me apagó la cámara, chicos, y no supe en dónde me quedé, que fue lo último que escucharon, pero les platicaba que este es un producto de en medio, es el último paso de skincare y el primer paso de maquillaje. Entonces eso es lo único que tengo de aquí de información. Entonces no sé por qué me encanta cómo se ve, chicos, pero asumo que esto se tiene que agitar. Oh my god, y a la hora que se agita, sí, la verdad todos los componentes se juntan. Vamos a ver cómo se siente en la piel, y pues sí viene mucho al caso porque dice que es el último paso de skincare. Y antes de ponerme a grabar este video, me había aplicado este producto que les había mencionado de Glow Recipe. Entonces me voy a acercar un espejo por acá y vamos a ver qué tal se siente este aceite. En cuestión de aceites como primers, no he probado tanto como debería, y los que más me gustaron en su tiempo, ya siento que no los uso tanto, son de la marca Farsali, particularmente el que venía en, el que viene más bien en un componente blanco. Oh my god, me acaba de caer en este ojo y me ardió un chorro. Oh no, hagan de cuenta que me echaron limón. Ay, me arde. Ok, creo que... ¡Ay, no! Apenas iba a decir, ya se me está pasando, pero no, chicos. Ok, con el ojo cerrado terminaré de platicarles. Fíjense que qué curioso. A diferencia de los productos de Farsali, este siento que se absorbe así. Se absorbe rapidísimo. ¡Oh, my God! Ok, esto lo tengo que probar un día que me maquille. ¡Ay, todavía traigo el ojo súper irritado! Ok, vuélvelo a cerrar. ¡Qué interesante! Porque si mi queja, por decirlo de alguna manera, con los productos de Farsali, es que tenías que tener mucho cuidado con la cantidad, porque si te pasabas una cosita de nada, sí podías quedar muy aceitosa, y al menos yo, que tengo la cara combinación, sentía que mi piel batallaba un poquitito para absorber ese producto. Ay, no, y esto, o sea, no ha habido cortes de edición y esto ya está perfectamente absorbido, y sí siento como una superficie pegajosita, no demasiado, pudiera decirles perfecta para la aplicación de maquillaje, porque obviamente quieres que el primer aplique, o más bien atrape el maquillaje, que el primer aplique el maquillaje. No, pues sí, tampoco. Por último y rápidamente vamos a echarle un ojito a este otro producto que dice que es un brightening. Entonces yo no sé si sea una combinación entre skincare y... ¡Ay, miren qué padre, chicos! No sé si van a alcanzar a notar ahí, pero es una cremita para los ojos que tiene un poquito de color. Miren, déjenme, me aplico así como un swatch para que podamos ver. Tiene un subtono, pudiera decirles que duraznito, y siento que es una tonalidad media.
A lo mejor a chicas y chicos que sean de pieles muy porcelana, más claritas que mi piel, a lo mejor esto pudiera no funcionarles porque sí se les va a ver medio naranjita encima, pero de mi piel a pieles más oscuras, esto la verdad está bastante bien, y sobre todo para días que no te quieres maquillar, pero quieres traer un poquito, como un no makeup makeup, todavía se van a ver tus imperfecciones, todavía se van a ver las ojeras, simplemente no van a ser tan visibles o tan obvias al ojo. Oigan, este producto me gusta. Vaya que sí. ¡Qué sorpresa! Sí, me agrada. El último producto dice Brightening Protector, y cuando decía Protector yo me imaginaba que iba a tener SPF o iba a ser algo de protección contra los rayos solares, pero es vitamina C y viene en una infusión de una Complexion Enhancer, que sería como una, pues sí, más o menos como una BB cream, creo que pudiéramos decir, y promete disimular imperfecciones. Entonces también vamos a echarle un ojito a esto. Ok, fíjense, esto me hubiera imaginado que iba a ser color duraznito, algo más o menos parecido a lo que traíamos con el producto para los ojos, pero no, al contrario, este es súper blanco y no sé qué tal nos vaya a funcionar. Oh my God, esto me empieza a dar miedo. Este producto definitivamente lo tienes que trabajar bastante bien. No es algo que te pongas y que pases los dedos rápidamente. No, tienes que dar bastante masajito hasta que se distribuye perfectamente en la piel. Porque, o sea, si tú haces esto, quedas completamente blanquizca y parece que te echaste bloqueador solar, que no lo trabajaste muy bien en tu piel. ¿Qué tanto funciona? No sé, chicos. Creo que me gustó más el primero y el segundo producto. Este, la verdad, no me vuelve loca. No sé si ustedes realmente puedan ver una diferencia. Lo que sí les puedo decir, ya fijándome muy a detalle, es que sobre todo en estas partes de aquí, que siento que la cámara no capta tanto los poros abiertos que tengo en el área de las mejillas, creo que sí les pudiera decir que se notan muchísimo menos. Y la nariz también. Lo único que este sí es un producto que siento como más pegajosito. Entonces siento como la necesidad de fijarlo. No sé qué tanto me guste porque lo siento también algo pesado sobre mi piel. Entonces este no me gustó tanto, pero este aceitito sí me gustó un montón y tengo mucha curiosidad de probarlo así tal cual en medio mi último paso de rutina de skincare y mi primer paso como maquillaje, o sea primer. Y este producto también me ha gustado un montón, sobre todo ahora, chicos, que ustedes saben que salimos muy poco, y cuando llegamos a salir la verdad no me nace mucho maquillarme, o sea, porque sales con la mascarilla, yo uso lentes, etcétera. Entonces es como que, ¿para qué? Y la sana distancia, como que nadie te ve. Y luego, bueno, pues a mí me gusta mucho arreglarme para mí, pero siento que ni yo me veo a mí misma entre tanta cosa. Entonces, no sé, chicos, lo que sí es que me estoy viendo en el monitor y siento que mi piel se ve como más radiante, así como que sí, no traigo maquillaje, pero la piel se me ve súper sanita, sí, así como con un brillo interior radiante, creo que es la palabra. Entonces creo que le tendría que dar más oportunidad a estos productos. Ya les estaré comentando. Síganme en historias, que es en donde les platico más sobre todo de las cositas que uso de skincare del día a día. Siguiendo con productos de skincare, tengo esta caja que viene de Sol Body, que es una de las marcas hermanas de ColourPop. Estos son productos para la piel, no para la piel del rostro, sino como la piel del cuerpo. Y esto es Show Your Soul Sol Body, así es como se ve por dentro. Obviamente muy hermanito de ColourPop, viene empacado y en las mismas cajas. Y creo que estos son varios productos, chicos, porque esto es todo lo que viene, bastante bien forradito. Pero sí, ¿a qué se les figura esto, chicos? Vamos a ver si se dan idea, o a lo mejor yo estoy completamente equivocada. ¿Qué se les figura cuando ven esto? ¿En qué marca piensan? Kim Kardashian West. Se me vino a la mente inmediatamente las colecciones de KKW, sobre todo por el color. Está casi igualito, chicos. Pues bueno, esto es un body wash, lo cual quiere decir que es un jabón. Y ahora que lo pienso, esto me cae perfecto porque mi body wash ya se me había terminado. Y fíjense que viene de un muy buen tamaño. Entonces esto se va derechito a mi baño. Este es un body lotion o una loción, una crema corporal. Pero esta nos va a servir. Oigan, qué bonitos empaques. Los
empaques están súper, súper bonitos. Dice aquí que viene con coco, argán y aceite de marula. No tengo ni la más remota idea de qué es esto. Dice que se absorbe rápidamente y que tiene una infusión de coco. Entonces, básicamente, yo creo que me imagino que esto huele a coco, pero bueno, vamos a ver. Viene bien, bien selladito por dentro. Entonces, hay que quitarle esto. ¿Cuántos de ustedes a veces le meten el diente a este tipo de productos y se quedan con algo de producto que luego les sabe después? ¿Y a cuántos de ustedes los regaña su mamá cuando hacen esto diciéndole, se te van a desgastar los dientes? No importa cuántos años tengas, tu mamá siempre te habrá de decir esto. Y me voy a aplicar un poquito de esta crema, sobre todo para darme idea del olor. Pues no huele como a coco muy, muy fuerte. De hecho, casi ni huele a coco. Es muy poquito lo que huele. Es un aroma muy, muy sutil. Sí, bastante fresco. Es como un coquito sutil. Sí, coquito sutil. Viene también con este otro producto que dice Body Cleansing Oil, o sea, un aceite limpiador de cuerpo. Eso sí, para que vean, no lo había usado nunca. En la parte de atrás dice que es un limpiador a base de aceite que remueve lo que es tierra, sudor, maquillaje de cuerpo. ¡Oh! Y tiene más o menos los mismos ingredientes y las mismas infusiones que el producto pasado. Pero fíjense, esto me llamó mucho la atención. Maquillaje de cuerpo. En este momento en particular no es algo que me sirva mucho, pero cuando viajo o tengo eventos, y esto lo he compartido mucho con ustedes, cómo me pongo el maquillaje de piernas para que se vean las piernas súper parejitas y no se ven ni venitas, ni moretones, ni que tienen las piernas todas blancas, o como por ejemplo yo, que de repente estamos como que de mil colores y las piernas es lo que suelo tener más pálido. Entonces esto está excelente para meterte a bañar y como romper o quebrar todo lo que traes en el cuerpo. Entonces fíjense, esto se me haría súper, súper interesante. Este definitivamente lo voy a guardar. Ahorita ni para qué lo use, porque no es necesariamente algo que necesite. Pero cuando estaba leyendo yo dije, ¿cómo pudiera usar un producto como este? Pensé, a lo mejor para maquillajes de Halloween, tarará. Y luego pensé, el maquillaje de piernas, para eso me va a servir. Y ya por último, chicos, viene como con un estropajo que me imagino es de guantecito, porque dice Exfoliating Mitt. Y estoy viendo por dónde abrirlo. Creo que le vamos a meter tijera, porque no veo de dónde lo pudiera abrir. Y sí, chicos, es justamente eso. Ah, fíjense, no es necesariamente, bueno, sí es guantecito, porque te lo puedes poner así y es justamente para exfoliar. Está bastante, bastante, bastante suave. Entonces, sí, es muy gentil en la piel. Entonces, aquí está esto también. Y empecé al revés, chicos. Casi siempre les presento lo que es la información del producto primero y ahora es lo último que les voy a presentar. Pero esto es básicamente una explicación de todos los productos y creo poderles decir que es lo mismo que les leí, lo que venía en la parte de atrás como descripción, pero como quiera les pongo aquí un poquito más de cerca y si ustedes quieren leer un poco más a detalle pueden pausar el video. Y siguiendo con ColourPop, fíjense qué curioso, hice una orden y así es como me llegó en un sobrecito. Entonces esto es interesante para que ustedes puedan ver la diferencia. Ya tengo ratito desde que la marca tuvo la gentileza de agregarme a la lista completa de relaciones públicas. Esto quiere decir que me mandan absolutamente todo por PR, pero podemos ver cómo es que llegan las cosas cuando uno las pide, cuando pagas, cuando no estás en estas listas. Porque yo a lo mejor viendo este tipo de videos, yo me imagino que a lo mejor si hago una orden me va a llegar en una caja como esta. Pero fíjense, hice una orden de 2 paletas y así es como llegó. Les digo, me llegó en este sobre. Entonces pedí, como les comento, 2 paletas. Viene aquí mi recibo de compra y esta pequeña tarjetita de ColourPop. Déjenme, se las muestro más de cerca. Y las paletas que compré, las 2 son iguales, chicos. Estas ustedes ya la vieron en el canal. Es de Star Wars The Mandalorian, The Child Palette. Ustedes saben que esta paleta me llegó rota, chicos. Es una paleta que no pensé que me fuera a gustar y terminó gustándome un montón. Una historia de color bastante inesperada. La pedí por 2 razones. Quería ver cómo llegaba una paleta que yo pidiera y otra también quería tener una paleta completa. Decidí pedir 2 porque esta más adelante la voy a regalar. Ya les estaré platicando un poquito más al respecto, pero bueno, vamos a echarle un ojito a esta paleta y chicos, el mismo problema. Creo que estas paletas no las prensaron bien. Me voy a acercar un poquito y no sé si van a alcanzar a notar, no la quiero testear mucho, pero esta paleta, esta sombra que está aquí, The Force, claramente se ve que no está bien prensada, se ve que se está desbordando. Entonces, y de hecho, si alcanzan a ver en esta parte de aquí, se ve que está despegada.
Entonces, esto siento que si lo volteo, esto se va a volver a despegar. Me gusta mostrarles también este tipo de cosas, chicos, porque obviamente ColourPop es una marca que casi todo lo que hemos probado es muy, muy bueno. Tiene una calidad bastante alta y unos precios muy accesibles, pero como yo siempre les digo, no hay marca perfecta de nada, de esta industria, cosméticos, belleza y de ninguna otra. Pero sí, obviamente, me gusta mostrarles este tipo de detallitos, chicos, para poder hacer compras inteligentes. Ahora, esta es la otra paleta que ordené. Si esta viene con ese prensado así medio despegado, es porque definitivamente esto no fue un batch, no fue un lote, sino que pudiéramos concluir que casi todas venían así. Y sí, chicos, esta también se ve media delicada. De hecho, lo que es el plastiquito viene manchado. Entonces, la voy a poner un poquito más de cerca. Esta es la segunda paleta que pedí y esta es la sombra. Esta paleta, pues sí, no la quiero tocar mucho porque esta paleta es para un regalo, pero sí, definitivamente hubo ahí un problema de prensado. Como les digo, no hay marca perfecta, entonces creo que sí, hubo un problemilla por ahí. Y por último, chicos, la última caja que voy a estar abriendo con ustedes es esta que viene de One Size Beauty, la nueva marca de cosméticos de Patrick Star. Iba a abrir otras dos cajas con ustedes, pero creo que ya me alargué un poquito más de tiempo y ya es casi hora de ver el show que les platico que mi familia y yo vemos juntos. Y este es el nuevo lanzamiento de la marca. Oh my God, esta caja está súper, súper bonita. Hasta la caja en sí se siente lujosa. Es de este material soft touch que ustedes saben me encanta y que vemos en empaques de muchas marcas de alta gama y también de gama económica. Y creo poderles decir que es un polvo y unas pestañas, si estoy en lo correcto, por lo que estuve viendo en redes sociales. Así es como se ve por arriba. En esta parte de aquí dice Ultimate Setting Powder y eso es lo único que dice. En la parte de acá viene este logo de la carita. Que Patrick saque con su marca un polvo se me hace muy interesante porque nosotros recordaremos sus colecciones con MAC. La primera y la última lanzaron un polvo que fue lo máximo. Es uno de los mejores polvos que he probado y desgraciadamente era una edición limitada. Entonces yo no sé qué tanto él se haya inspirado en este polvo y en esta formulación para crear esto, o tomó esa fórmula de MAC que él mismo creó e hizo algo completamente diferente o algo mejorado, o se fue al siguiente nivel con esto. No lo sé, chicos, eso lo vamos a estar averiguando juntos. Dice aquí, makeup is a one size fits all, que quiere decir que el maquillaje es unitalla y le va perfectamente bien a todos. Esto se vende en Sephora y en onesizebeauty.com. Y en la parte de adentro, oh my God, siento que Patrick se ve espectacular en esta campaña. Estas fotos ya las había visto en redes sociales y lo más impresionante es que tanto las fotos de esta campaña como las fotos que él se tomaba cuando las campañas con MAC fueron producidas por Patrick, por su hermano, por su mejor amigo. O sea, es un equipo realmente familiar y esto pues se me hace a mí sumamente sorprendente que haya formado un equipo con su misma familia y que estén logrando cosas tan increíbles. Eso me parece fascinante. Dice, hola, hi beautiful, hola hermosa, hola hermoso. Quiero presentarte los setting powders de la marca, que es la manera más fácil de fijar o de hacer baking o también de difuminar o de disimular a la perfección. Entonces vamos a echarle un ojito. Quitamos esto de aquí. En la parte de acá vienen como unas instrucciones de cómo se puede usar los polvos. Y sí, chicos, son polvos. Dice que son 14-hour wear, que van a durar 14 horas y que son buildable. Esto quiere decir que puedes ir construyendo capas. Vienen en dos tonalidades, translúcida y dark deep. La esponjita y dice aquí, ábreme. Ay, no lo puedo abrir. No lo puedo abrir. ¿Qué es lo que viene aquí? Ay, chicos, ¿saben qué? Viene medio abierto de acá. Mejor lo abro. ¿Qué es esto? Ok, esto se despegó. Asumo que eso debería de venir aquí. Y esto es... ¿Qué es esto? ¡Ay, qué padre! Ya sé lo que son. También en Dark Deep y en Translúcido vienen en su versión mini. Y esto me encanta. Bueno, me va a encantar cuando empiece a viajar nuevamente. Esto para viaje está padrísimo, chicos. La versión chiquita para llevar contigo. Les voy a mostrar el polvo translúcido, que como podemos ver viene de un tamaño bastante generoso, es 1.2 onzas. Creo que el estándar es una onza. Me encanta,
me encanta esta combinación del rosa muy clarito con el rojo en metálico. En la parte de atrás dice polvo translúcido. Obviamente esto es algo que no puedo realmente probar ahorita porque no traigo nada de maquillaje, pero sí se los quiero mostrar un poquito a detalle. Así es como se ve. Vemos que viene con este filtro. Ustedes saben que yo amo que este tipo de productos vengan con filtro, con una tapa, con algo, y pues aquí ya viene el producto en sí, porque siento que es una cosita de nada, es como que un paso extra que va a preservar mejor el producto, porque cuando esto no viene con filtro, nada más está con la tapa, lo abres y se va para todas partes. Yo lo que termino haciendo muy seguido con muchos productos es que no les quito completamente el tapecito o la cinta adhesiva que viene arriba, y la quito, la vuelvo a poner, la quito y la vuelvo a poner. Obviamente a cierto punto esta se va a desgastar. Ahora viene también con este puff o con esta esponja que se siente súper súper suavecita. Entonces sí, esto fue lo que nos llegó de One Size Beauty, y yo me voy, que ya es hora de ver nuestro programa. Está buenísimo, chicos. Se llama The Great British Baking Show. Ustedes recordarán esta camiseta, que es la que traía puesta cuando les grabé el haul random, y eso es porque acabo de grabar el haul random y estaba moviendo lo que es la cámara, las luces de mi cuarto, de regreso al cuarto de maquillaje, y me quedé pensando, ¿por qué no abro algunas cajas con mi arbolito de Navidad? Entonces esa es la razón por la cual estamos aquí, chicos. Además que a veces me gusta, sobre todo en los super mega hauls que son tantos clips, grabar en otros lugares o en diferentes fondos, porque siento como que es entretenido, es un poquito más dinámico. Entonces aquí estamos, chicos. No, no es el super mega haul de diciembre, pero el arbolito este ya está puesto, estoy trabajando en el otro. Para cuando ustedes estén viendo este video, seguramente ya tendré toda la casa decorada de Navidad, así que vamos a comenzar. Tengo estas cuatro cajas aquí conmigo, chicos, y comienzo con esta de acá arriba, no puede faltar. Esta es de ColourPop y la parte de la etiqueta dice Daily Wipes, entonces me imagino que a lo mejor son toallitas desmaquillantes, no estoy muy segura, lo cual sería bastante agradable porque yo uso demasiadas toallitas, y lo más seguro es que sí, chicos, es de Fourth Ray, lo que viene siendo la marca de ColourPop en cuestión de cuidado de piel. Es correcto, chicos, son toallitas desmaquillantes, dicen estar 100% fabricadas a base de plantas, no tienen aroma y tienen infusión de pepino y de aloe vera. Entonces esto que tenemos aquí seguramente serán esas toallitas. Y sí, chicos, Daily Do Over. Ya les estaré platicando qué tal me va. Yo uso demasiadas toallitas, no tanto para desmaquillarme, curiosamente, porque me gusta desmaquillarme con aceites, pero a veces, de vez en cuando, sí las llego a usar, pero cuando más las uso es sobre todo cuando me estoy haciendo swatches o cuando estoy grabando reseñas y me tengo que remover labiales, voy a cambiar de colores, etcétera. Entonces aquí toallitas desmaquillantes siempre se usan. Seguimos ahora con It Cosmetics, chicos, y ya tenía ratito de no recibir nada de esta marca. Ustedes saben que de It Cosmetics mis productos favoritos tendrían que ser las CC Creams, todas. Ya tienen diferentes versiones, la original, la que es super mate, la que es glowy, y las tres me gustan, chicos. Además de que tiene buenos factores, protección, beneficios, anti-aging, antiedad, etcétera, tiene muy buen SPF, buena protección contra rayos solares, y además es de las CC o BB Creams que he probado que más cobertura tiene. Entonces vamos a ver qué han lanzado, y esto me llegó un poco golpeado, chicos. Estos son unos labiales. A ver, espérenme tantito, déjenme acomodarlos. Estos son los Pillow Lips Solid Serum, y sentí que eso fue todo un trabalenguas, que básicamente es un serum sólido que se siente como almohada en los labios, y es un 5 en 1, y estoy buscando en donde dice, acá está, estaba buscando los 5 que, porque decía, ok, es 5 en 1, 5 que, dice que te da hidratación por hasta 4 horas, que te da un brillo instantáneamente, un flush de color, o sea, un poquitito, un tinte nada más, que no se cuartea, que no se corre, y que deja los labios visiblemente revitalizados. Fórmula con colágeno y tiene ácido hialurónico también. Ahora, ustedes saben que yo padezco mucho de labios resecos, entonces vamos a echarle un ojo. Voy a acercar la cámara un poquito para que puedan apreciar mejor, y vamos a probar uno de ellos primero, porque si realmente nada más da un flush de color o un poquitito, no tiene caso abrir absolutamente todos, pero vamos a ver uno primero. Así es como se ve el componente, y esta parte de abajo no estoy muy segura si es lo que va a hacer que suba el producto, si está subiendo o no. Ah, sí, creo que sí, pero oigan, hay que darle bastantes clics para hacer subir el producto. Este es en la tonalidad
tonalidad Marvelous. Y vamos a ver qué tal. Oh, no, sí tiene algo de color. O sea, no es muchísimo, pero sí podemos realmente apreciar el color. Este otro es Humble. Y les digo, chicos, sí hay que presionar un montón de veces para lograr sacar un poquitito del producto. Vamos a sacarlo hasta ahí. Y este, como podemos ver, es más nude, más duraznito, pero son bastante lindos. Sí tienen muchísimo más color de lo que pensé. Yo, por lo que leí, pensé que iba a ser una cosita de color casi imperceptible. Me llama mucho la atención la descripción Serum en Stick, pero algo que sí ya les puedo decir que no me gusta es que hay que tener mucho cuidado con este clic, porque si lo sacas de más, no hay manera de regresarlo. Continuamos con esta caja, la cual en la etiqueta dice Honest. Entonces, lo primero que pensé es en la marca Honest de esta actriz. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre completamente. Jessica Alba. Se llama Jessica Alba. Entonces, no sé si sea algo relacionado con la marca. Esta marca ya tiene tiempo en el mercado, pero nunca he recibido PR de ella. Al momento de abrir la caja, así es como se ve encima. Entonces, no estoy muy segura de qué es. ¡Ah, sí es, chicos! Esto es un papel en blanco. Y es justamente de Honest Beauty. De hecho, Honest comenzó, si no me equivoco, con productos como para bebés, pañales, limpiadores, desinfectantes para frutas y verduras en la cocina. Esos los llegué a comprar por internet porque nunca los podía encontrar en mis tiendas locales. Y después supe cuando hicieron el branch out o cuando expandieron a lo que es belleza, pero no me había tocado probarla. Tampoco me había tocado verla en vivo. De hecho, no estoy muy familiarizada con la marca, ni siquiera sé en dónde se vende, pero vamos a echarle un ojito a esto que nos han mandado para ver. ¡Wow, chicos! Cuando abrí la caja me quedé, ¿qué se oye? Vamos a hacerlo de nuevo. Va. ¿Qué pasó? A ver. No, pues ya no quiso. Como si la fuéramos a abrir por primera vez. Yo sé que debería de ser agua, pero hay unos otros que se me figuran más volcán que agua. Pero bueno, chicos, esto fue lo que me estuvieron mandando de Honest Beauty. En la parte de arriba viene esto que es para sostener el cabello hacia atrás. Entonces, no tengo muchas de estas. Y, oh my God, esta está súper bonita, súper linda, porque es de un material como una... Creo que pudiera decirles que como una seda. Y esto no es maquillaje, chicos. Pensé que iba a ser maquillaje, pero no. Mandaron estos cuatro productos. Déjenme pararme para mostrárselos más de cerca. He de decirles, chicos, que es como medio raro grabar en otra parte porque no estoy muy acostumbrada y estoy cambiando los settings de la cámara para que podamos apreciar los productos. Pero estos fueron los cuatro que me mandaron. Este primero es una crema que dice ser bastante, bastante ligera y es una crema del diario para el rostro. Este es un serum que dice que calma y perfect, o sea que perfecciona los poros y que refina la refina. Esa es una pésima traducción. Creo que pudiéramos decir que empareja la textura de la piel, haciéndola lucir más lisita. Este es un limpiador en foaming y todo dice algo como que calma, calm on, calm. Y este que está aquí es Calm and Go Face Mist, que es un spray para el rostro, el cual dice que suaviza y reduce aquellas áreas rojizas o que tienden a ponerse rojas de la piel. Entonces, esto va a estar muy interesante, chicos. Realmente tengo muchas ganas de probar la marca. En su tiempo recuerdo haber escuchado cosas muy buenas de la línea y viene aquí con una notita dándome la bienvenida a la marca y una explicación de cada uno de los productos, la cual voy a estar leyendo bastante a detalle para ver cuál de ellos o si todos los productos son buenos para mi tipo de piel. Y por último, tengo esta caja aquí conmigo que viene de Amazon y como es una compra, sé perfectamente lo que es. Aquí el chiste es que la cantidad que es. Hay un té que me gusta un montón y que es bastante difícil de encontrar en mi HEB local porque yo no sé si no lo traen o se acaba demasiado rápido. Punto es que no me es fácil. Pedí dos cajas y yo pensé que me iban a mandar dos cajas de esas que vienen con, no sé, unos 10, 12 sobres. Pero no, chicos, me llegaron dos cajas. Esa es la primera, esta es la segunda y cada una de las cajas, chicos, ay no. Esto es lo que pasa cuando no lees. Cada una de las cajas viene con 6
cajas de té. Entonces, tengo 12 de estas. Tengo que checar realmente la fecha de expiración. Bueno, dice que expira hasta septiembre del 2022. Entonces, potencialmente me pudiera durar hasta este entonces. Es una delicia este té, chicos. Está riquísimo y todavía no hace frío, pero en tiempo de frío esto se antoja un montón. Este té se llama Cinnamon Apple Spice y altamente recomendable, chicos. Ahora, ¿cuántas bolsitas de té tengo? Ok, en cada cajita de estas vienen 20. Yo tengo 12 de estas. Hagan la matemática. Tengo té para la vida. Les quiero enseñar, pero estoy consciente que potencialmente se me pudiera caer todo. Tengo aquí una tremenda montaña de cajas, las cuales vamos a estar abriendo juntos. Y creo no equivocarme al decirles que sé de dónde viene cada una de estas cajas, lo cual es como que... porque ustedes saben, nunca sé de dónde viene cada caja, o siempre estoy de que no sé de dónde viene, lo vamos a averiguar juntos. Entonces, que el día de hoy sepa exactamente de dónde viene cada una de estas cajas es motivo de aplausos y celebración. Y comenzando, chicos, con esta caja que viene de Ulta. Esta es una compra que yo hice y la verdad me pone bastante, bastante triste, porque es algo que compré pensando en hacerle reseña en el mes de octubre. Y como pudieron ver, ya se pasó el mes de octubre y no le hice reseña. Y sí llegó a tiempo, pero de repente cuando empiezo a planear videos, tengo una idea, llegan lanzamientos o suceden otras cosas o se me ocurre alguna idea. Entonces, otros conceptos, otras ideas los voy haciendo de lado y esto fue justamente lo que me pasó. ¿Y qué creen que es, chicos? ¿Adivinan? Tomemos un momento para tratar de adivinar qué es. Yo les platiqué en redes sociales que la había comprado y que le iba a hacer reseña y pues no sucedió. Algunos de ustedes sí se dieron cuenta. Y es la colección de Makeup Revolution, The Nightmare Before Christmas. Ay, chicos, miren qué padre está el juego de brochas. Tengo conmigo el juego de brochas. Una de las paletas, esta es la paleta de Jack, y por acá tengo también, creo que este es un producto para labios, y esto fue lo que alcancé, porque la verdad esta fue una colección que se vendió bastante, bastante bien. Creo que de las paletas sí estaban las dos disponibles, pero de entre las dos, esta es la que me pareció más divertida. No sé, ¿qué será que hagamos? Pues es The Nightmare Before Christmas y ya viene diciembre. Entonces, ¿por qué no? Platíquenme en los comentarios de abajo si, aunque ya no sea el mes de octubre, esta es una reseña que a ustedes les gustaría ver. Y ahora a Beauty Creations, que les he platicado. ¡Ay! Se sintió bien gacho. Pero como les iba diciendo, Beauty Creations es una marca que la verdad me ha sorprendido muchísimo. Tiene unos precios muy accesibles y han lanzado cosas de increíble calidad. Y lanzamientos anteriores siento que los han mejorado muchísimo. Y esta, oh sí, esto es lo que me imaginaba. Esto lo había visto en redes sociales. Es su última colección en colaboración con Yoatzy, a quien no conocía hasta que vi esta colección en la página de Instagram de Beauty Creations. Y déjenme echarle ojo a la caja. No vaya a ser que venga con algo más y lo tire a la basura. Y dice aquí, de Yoatzy Lash Collection por Beauty Creations, y aquí la tenemos a ella. Es una colección de pestañas y a lo que veo en la parte de atrás son diferentes diseños. Dice que la colección de seda cuesta $22, la colección imitación mink o faux mink $25, y la caja de PR, o sea que esta también se puede comprar por $50. Y vemos aquí que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 modelos de pestañas. Las pestañas de Beauty Creations, chicos, son buenísimas, son de una excelente calidad y te las puedes poner un montón de veces. Más o menos lo que se aconseja es unas 20 veces si realmente las cuidas bastante. Aquí tenemos la cajita de PR, que por cierto, me encanta que se puede adquirir también. La abrimos. Oh my God, están súper bonitas. Pensé que iban a venir en cajitas individuales, pero no. En la parte de arriba dice, chicos, try on a pair to instantly become a bad bitch. Y veo que son, chicos, sí, 6 modelos, pero se venden en pares de 3. Entonces aquí tenemos Yoatzy BBL, Mexican Barbie, Girly Things, Mom Life y Creída. Se las voy a acercar un poquitito más para que las alcancen a apreciar. Están súper, súper bonitas. Ahora, si yo tuviera a escoger, creo que me quedaría. Es que de este juego me gusta muchísimo este par. Este
también, este no me gusta tanto. Creo que de este juego sí me gustan todas, sobre todo las primeras y las terceras. Ay, no sé, chicos, están lindas. Aunque las pestañas es un asunto complicado, porque a veces tú las ves y piensas, no, no me van a gustar, etcétera, etcétera. Te las pones y te quedas, sí me terminaron gustando. Entonces, las pestañas a veces es como la ropa, hasta que no te las pruebas, no sabes exactamente cómo se te van a ver. Y también como la ropa, es súper divertido experimentar con diferentes estilos. De repente hay personas que les gustan las pestañas muy ligeritas, pero a veces es bueno experimentar con lo contrario, pestañas más pesadas, o personas que les gustan las pestañas más tupidas, de repente irte al lado un poquito más ligerito. Entonces sí, es como la moda, experimentando podemos jugar y también descubrir cosas que no pensamos nos fueran a gustar. Ahora, tengo esta caja que viene de Sinless Beauty, que es una marca indie que recientemente descubrí gracias a una colaboración que hicieron con Mónica Yaca, que por cierto, esas brochas son buenísimas, si aún las pueden adquirir, ampliamente recomendables. Es un kit bastante lindo y lo he usado un montón. Y como referencia, porque ese kit lo abrí en un Super Mega Haul, ¿qué será? Hace como 2-3 Super Mega Hauls más o menos. A este punto ya las he lavado como 2-3 veces y han aguantado bastante bien. Son de muy buena calidad. Y recientemente recibí otra caja de Sinless Beauty y esa la abrí en Instagram Stories. Entonces, si ustedes no me siguen en Instagram Stories, vayan y síganme porque ahí les comparto otro tipo de cositas. Abro la caja y es así como se ve por dentro. Viene con esta cajita, que yo creo que esto es lo único que viene porque este paquete en sí es bastante ligero, no pesa muchísimo. Y déjenme remover aquí, de nueva cuenta, no queremos tirar absolutamente nada. Y ahorita que estoy de perfil, chicos, ¿cómo ustedes usan estas diademas? Porque me causa un conflicto cuando se empieza a asomar la oreja, no me gusta, pero a la vez creo que es inevitable, sobre todo cuando traes el cabello lacio, se te va moviendo y se te va haciendo para atrás. Entonces, ¿cómo le hacen? Y es que lo peor es que estas sí son muy bonitas, estas diademas acolchonadas, pero inevitablemente te empujan más la oreja hacia enfrente. Entonces, bueno, a lo que vamos. Esta es la caja, vemos que viene con el logo Sinless Beauty. La abrimos y dice, hola, de parte de Sinless Beauty te enviamos todos los productos del nuevo lanzamiento, el plumín delineador para ojos que te ayudará a crear el delineado perfecto, nuestro nuevo primer para ojos y la colección Glow Goddess, nuestro nuevo set de rubores que brindarán un efecto de vida y luminosidad a tu rostro. Les muestro la notita rápidamente para que vean más de cerca. Y estas cositas, no sé ustedes, pero me encanta apretarlas. ¿Quién sabe qué sensación me da? Y lo mismo, chicos, voy a sacar todo teniendo mucho cuidado de que nada se quede en la caja. Y fíjense, no pesaba nada este paquete y terminó trayendo un montón de cositas. Ya aquí he sacado 4 paquetes y con esta bolsita 5. Vamos a ver, echamos ojito, revolvemos un poquito. Ok, eso es todo. No sé ni siquiera por qué me asusto si ya sé que va a ser pop. Es inevitable. Uy. Estos productos vienen súper empacados. Creo alcanzar a ver que viene uno solo en cada uno de estos paquetitos. Entonces, fuera de cámaras voy a estar quitando este empaque de burbujas. Y aquí están ya fuera de los empaques los productos. Yo les decía que sentía esa caja súper ligerita. Entonces, estos son rubores. Bueno, definitivamente este es un iluminador, pero todos los productos en la parte de atrás dice que son rubores. Esa es la descripción. Se los voy a enseñar rápidamente en pantalla para que le echen un ojito. Aquí están los 4. Y de entrada, este que se llama Galaxy Pink se me hizo súper bonito y me gusta el empaque, chicos. Siento que es muy ligero, minimalista, pero la verdad me agrada y también me gusta el tono. Tiene algo de brillito, tiene un poquito de perlita doradita muy finita, pero voy a hacerle un swatch y fíjense que me recuerda muchísimo a Orgasm de NARS. Este definitivamente apenas probándomelo, porque sí, cuando tienen muchas chispitas suelen no gustarme, aunque sí hay algunas excepciones. Ahora, este que es rubor, no estoy muy segura si es rubor o es contorno, no sé, déjenme echarle un vistazo, porque para hacer contorno sí lo siento algo cálido, pero para hacer rubor lo siento muy café, no sé si me explique, pero vamos a hacerle un swatch. Oh my god, qué fórmula tan bonita, es súper suave. Este producto es completamente mate y haciéndole swatch creo que sí es rubor, chicos, simplemente que es
un rubor más café, más naranja. Tengo algo parecido, pero un poquito más naranja de la marca Bare Minerals y me gusta un montón. Y ahora Milky Way Cream, que lo estoy viendo en el monitor y la cámara lo está captando un poco menos oscuro de lo que yo lo veo en persona. Entonces, sí, la verdad sí está bastante oscurito. Siento que pudiera funcionar como un contorno para personas de pieles más profundas en tono. Este no lo voy a estar abriendo porque no siento que sea un buen fit para mí. Ahora, este es Mercury Dust y vamos a echarle un ojo. Me llama mucho la atención que dice en la parte de atrás, rubor Seamless Beauty le brindará un efecto de vida y luminosidad a tu rostro. Este definitivamente no es un rubor, sino un iluminador. Y a simple vista, chicos, se ve súper, súper bonito. Así es como se ve abierto. Estoy viendo cuál dedo traigo limpio todavía. Tiene una textura bien, bien suave y, oh, fíjense que se parece a uno de Bisú, que ya no tengo conmigo, pero en su momento me gustaba un montón. Es como amarillito y tiene unos cambios doraditos muy interesantes cuando la luz le pega. Y aunque hace rato estaba grabando otro video, entonces traigo un maquillaje completo. Voy a aplicarme un poquitito de estos productos para ver qué tal funcionan. De nueva cuenta, este es Galaxy Pink, que sí, cuando hice el swatch de entrada me dio mucho la vibra de Orgasm de NARS, pero fíjense que aplicado las perlas no son tan tan reflectivas como el de NARS. Y en esta ocasión esto es algo bueno, chicos, porque cuando las perlas son demasiado demasiado reflectivas, inevitablemente lo que hacen es alborotar un poquito la textura. Todos tenemos textura, chicos, es parte de tener piel, pudiera decir. Entonces la textura siempre está ahí, pero simplemente no la queremos alborotar o hacerla más notoria. Y fíjense que no, sí tiene un poquito de reflejo y no es demasiado pigmentado, que al menos para mi gusto esto es bueno. Yo sé que hay personas que sí les gustan los rubores súper súper pigmentados. No es mi caso, prefiero ir construyendo la intensidad de color, pero fíjense que es bonito. Honestamente no pensé que me fuera a gustar, pero sí es bastante lindo. Y ahora voy a tomar Mercury Dust, y aunque sí traigo todavía bastante iluminador, lo voy a poner arriba para ver si lo alcanzo a distinguir. Fíjense que se mezcla bastante bien con lo que traigo abajo, entonces ya me tocará probarlo en alguna otra ocasión en la cual no traiga otro iluminador y que no cambie lo que sería su aplicación real. Pero bueno, ahí más o menos nos damos una idea, y tampoco alborota textura, lo cual quiere decir que el proceso de prensado es bastante finito. Interesante. Bien por Seamless Beauty, que por cierto, las esponjas de esta marca me han gustado bastante. De hecho, aquí conmigo tengo esta, ya está seca, pero es súper, súper linda. Y de hecho, tengo acá otra mojada, entonces podemos ver la diferencia. Podemos ver la diferencia entre ambas esponjas. Esta fue la que estuve utilizando el día de hoy. Esta la usé otro día y está completamente seca, la tengo que lavar. Entonces podemos ver la diferencia en crecimiento, una esponja mojada y una esponja seca. Estas también son de Seamless Beauty. No les puedo decir de las otras esponjas porque tienen diferentes estilos, pero al menos esta, que es en forma de gotita, que viene con una parte plana de lado y también en la parte de abajo, altamente recomendadas. Y ahorita que estaba recogiendo me di cuenta que se me olvidó echarle un ojito al delineador Seamless Beauty Eyeliner. Descripción: plumín delineador de ojos Seamless Beauty te ayudará a crear el delineado perfecto. Se los muestro aquí más de cerca, viene en un rosita bastante claro. Entonces, oh, la punta es súper, 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 súper finita. Yo creo que de lo más finito que he visto. A este momento no les pudiera decir si esto me gusta o no. Les voy a mostrar, por ejemplo, este de Patrick Star, que me gusta un montón. Este se llama Point Made y creo que este les pudiera decir que es bastante estándar. Entonces aquí podemos ver la diferencia. Es muchísima. Pudiéramos decir que es la mitad o un tercio que este otro. Y para comparar, tengo este delineador de House Labs, que también me gusta mucho, y la punta es muy similar al de One Size de Patrick Star. Y sí, como pueden ver, enfoca cámara por favor, como pueden ver la punta es bastante delgadita. De nueva cuenta, a este punto no les puedo decir si esto es algo que me gusta o no. Voy a hacerle un swatch rápidamente. Oh my god, es súper súper negro, hiper pigmentado, y obviamente la línea súper finita al ser un aplicador bastante delgadito. Ya lo estaré probando en algún video y les estaré platicando mis opiniones. Y
por último, chicos, creo que de todas las cajas, esta que tengo aquí es la más pesada. Al principio no sabía de dónde venía, pero después vi aquí que dice referencia Holiday 2020 Diamond and Ice y estoy casi segura que viene de NYX Cosmetics porque así se llama la nueva colección de Holiday. Entonces, esta cajita sí pesa más porque me imagino que viene con más cositas. Y sí, tal cual lo pensé. ¡Oh, my God! ¡Qué fancy! Para empezar, creo que abrí la caja al revés porque estoy casi segura que del otro lado es de donde viene el moño. Y ya me imagino, va a ser una de estas cajas envueltas tan bonita que ni siquiera quieres abrir porque se ven bellas. ¡Ay, sí! Y sí, chicos, la había abierto al revés. ¡Vean qué caja tan bonita! Me encanta todo el concepto. Muy diferente a lo que usualmente vemos en esta temporada. Diamond and Ice. ¡Qué fancy! Tenemos también la tarjetita que dice con amor NYX Professional Makeup y con todo el dolor de mi corazón voy a abrirlo. Siempre que veo estos regalos así, es como que así quiero que se queden porque se ven preciosos y ni siquiera quiero romper el papel. A ver, yo quiero saber de qué team o de qué equipo son. De las personas que abren los regalos con muchísimo, muchísimo cuidado para que no se rompa el papel, o son de esas personas que abren los regalos súper rápido rompiendo el papel completamente. Ambas técnicas podemos admitir que tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, cuando lo abrimos despacito, el pro es obviamente que podemos volver, podemos reusar el papel en otra envoltura de regalo. El contra sería que nos tardamos un montón y todo el mundo está así como que abre el regalo. Lo cual no sucede cuando abrimos los regalos súper, súper rápido porque obviamente luego, luego sabemos lo que es el obsequio, pero pues el papel queda inservible y no lo podemos volver a usar. Y seguramente ustedes a este punto están como que, Rosy, termina de abrir el regalo. Ahí voy, chicos, no me juzguen. Ahí voy. El empaque y lo que es la envoltura está súper bonito y realmente lo quiero reusar. Entonces lo estoy abriendo con todo el cuidado del mundo para que no se rompa, no se arrugue. Y vean, quedó súper, súper bien. Ahorita lo voy a extender, lo voy a doblar. Voy a doblar el tape para que no se maltrate. Y adentro viene esta caja que es suavecita. No dice NYX por ningún lado. Y muy, ahora sí que ad hoc a la temporada de poner tape a los lados de la caja cuando estás envolviendo regalos para que no se salga nada de lo que viene dentro. Me pregunto si la estoy abriendo del lado correcto. Creo que sí. Abro la caja y veo esta tarjetita que dice Diamonds and Ice, please. Como diamantes y hielo, por favor. Y viene aquí, chicos, una descripción de los productos o de los kits que están lanzando por esta temporada. Amo esta temporada del año y ver lo que las marcas lanzan. Y usualmente tienen paquetes que convienen muchísimo en cuestión de precios. Oh my God, vean esto, nada más que fancy. Viene con esta bolsita y yo no sé si esto sea otra caja o qué es. Dice Diamonds and Ice, please, 24 day holiday countdown. Oh, esto es un calendario. Vamos a ver, pensé que lo único que iba a venir es esto. Déjenme abrir. ¡Ay, ya se me andaba cayendo! Y echamos un fancy ojito a Diamonds and Ice, please. Y lo abrimos. ¡Ay, chicos, qué padre está! Está súper, súper bonito y creo que van a alcanzar a ver las puertitas que vienen completamente selladas. Entonces, aquí está el día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el día 24. Entonces, todos los días tú abres una puertita y vamos a abrir nada más la primer puerta porque no sé si estos productos que van a venir aquí son parte de su colección permanente o de estos productos nuevos que van lanzando, que a final de cuentas los tengo acá separados. Entonces abrimos esta primer puertita y yo creo que son productos de parte de su colección permanente. El primer día nos regalan un lipstick mate y seguramente así vienen cada una de las puertitas. En la parte de atrás viene una descripción de todos los productos que vienen y sí, son productos parte de su colección permanente. Vemos que vienen varios labiales, sombras también, Born to Glow, algunos iluminadores, el polvo compacto HD que es bastante bueno, un delineador líquido. Entonces, oigan, qué padre set para regalo. Este está increíble, pero este sí siento que es un regalo que se tiene que dar desde el primero de diciembre para ir abriendo todos los días cada una de las puertitas. Siento que esto está súper, súper cute. Y de este lado tenemos la colección Diamonds and Ice, que es particular a esta fecha del año. Este es el rímel On the Rise. Ahora, este rímel es parte de su colección permanente. Creo que aquí la única diferencia es que viene dentro de una esfera y esto está súper, súper bonito.
bonito, sobre todo cuando quieres dar un cariñito, un regalito o si estás participando en un Secret Santa, esto quedaría increíble y me encanta que lo puedes poner en el árbol. Está súper lindo. Estos productos no estoy muy segura qué son, vamos a ver la descripción, dice Lip Topper, entonces me imagino que son glosses, pero qué padre empaque. Déjenme se los enseño bien de cerquita. Está súper bonito, realmente parece como si fuera un diamante o una piedra o un cristal, algo así. Se me hace bastante original y este producto pesa. Mucho les he platicado acerca del peso en productos cosméticos. Usualmente los productos de alta gama tienen un peso mayor a productos de farmacia, pero a veces nos encontramos con productos económicos o productos de farmacia o de marcas indie que vienen con empaques pesados que los hacen lucir y sentir más lujosos. Y como sabemos, porque esto se los he platicado antes, NYX es una marca del Imperio L'Oréal que es categorizada como marca de farmacia, pero como que le coquetea a high end, porque algunos de sus productos pudieran ser a lo mejor que les pudiera decir 50 centavos, $1, $2, $3, más costosos de lo que vemos en farmacia, y otros productos sí están justamente en el promedio de esta gama. Pero quiero que vean estos empaques tan lindos, ya fuera de lo que es el plastiquito protector. Están súper bonitos, chicos. Me encanta el detallito de arriba. Están padrísimos. La tapa me encantó. Déjenme hacerles un swatch. Oh my God, qué bonito. Es un gloss que tiene algo de color y bastante, bastante perla reflectiva. Creo que ahí lo van a poder alcanzar a notar. ¡Qué bonito está! Y estos lip toppers tienen un precio de $9. Como les digo, sí más o menos se encajan en precios de farmacia, porque un producto como este, a lo mejor de una marca que les pudiera decir MAC, costaría unos $18, el doble, pero a lo mejor de Maybelline costaría $6-$7. Entonces sí sube $1 o $2. Este otro es en la tonalidad left on red, así como cuando te dejan en leído en WhatsApp. Qué triste. Y de entrada ya les puedo decir que se me hace una tonalidad bastante linda y vamos a hacer el swatch. Tal cual pensé, este tiene un poquitito más de pigmento que el anterior, pero de igual manera muy lindo. Y sí, siento que estos pueden ser usados como toppers. Bueno, es como le están haciendo el marketing, como lip topper. Pero a final de cuentas creo que también pueden ser usados como glosses, simplemente solo sobre los labios. Como parte de la colección también tenemos este lápiz waterproof, que honestamente creo que es parte de su línea permanente. Simplemente viene en una cajita y en un empaque diferente, pero me encanta todo lo que es el empaque, chicos. Se me hace bastante original. Déjenme les muestro este set también, que es de setting sprays, pero vienen en las tres presentaciones que la marca maneja. Uno que es mate, dewy y este otro. Fíjense que este tercero no estoy muy familiarizada con él. Estos dos sí los conozco, este tercero no. Estas son las versiones minis para viaje de prueba. Entonces este kit está bastante lindo para poder probar diferentes terminados. Y vienen también estas dos paletitas Diamonds and Eyes Please, esta más doradita, más cálida, y esta otra en tonalidades azules, y las estoy viendo y estoy como que ¿cuál quiero abrir primero? Creo que me voy a ir con esta, que su nombre es Jeweled and Jaded. Lo podemos ver aquí en la parte de atrás y de nueva cuenta me encanta todo lo que es el empaque y el proceso creativo. Así es como viene protegida la paletita y es una muy compacta, como podemos ver. Y en este caso viene con dos tonalidades en glitter, dos satinadas y dos metálicas, lo cual me encanta, chicos, porque usualmente cuando son productos de farmacia vemos mate, vemos satinados, pero rara vez vemos glitters. Y estas paletitas cuestan... Estas paletitas tienen un costo de $10 y, por cierto, el juego de setting spray cuesta $10. ¿Qué tanto vale la pena esto? Lo vamos a averiguar justo ahora. Pero antes déjenme quitarme los swatches que hice de los glosses para poder realmente apreciar. Ay, este tono me gusta un montón. Entonces me voy a ir con este de acá, las tonalidades satinadas también, y esta cafecita también. Oh my God, se siente súper suave. Así es como se ve en los dedos antes de hacer el swatch. Les muestro la mano limpia y... Oh my God. Dejen que vean esto. Oh my God, esta tonalidad verde está de infarto, chicos. Vean nada más esto. Cámara, enfocation, por favor. Se ven súper bonitos. Esta tonalidad verde está de infarto. Bien, bien linda.
La segunda paleta se llama Sky Gems y se las muestro primero cómo se ve en el empaque. Aquí la parte de atrás y vemos que dice Sky Gems. Y a lo que estoy viendo, a diferencia de la otra paleta, esta no viene con tonalidades mate. Simplemente son satinados y también diamantinas prensadas. Esta es una diamantina prensada, lo cual lo hace una paletita interesante que a lo mejor no nos va a funcionar por sí sola, pero pudiera ser el complemento perfecto para otras paletas que ya tengamos en la colección. Y por $10, chicos, pero vamos a ver si realmente vale la pena. Vamos a hacerle el swatch a varias de estas tonalidades, así es como se ven en los dedos, y les muestro la mano limpia y vamos a hacer swatch. Y fíjense que la paleta se ve linda en el empaque, se ve la verdad bastante linda. Cuando las vi, esta paleta me gustó más que esta otra. Y chicos, ustedes saben que yo trabajo muchísimo con la marca, con NYX Professional Makeup, NYX Cosmetics, pero a la hora de hacerles reseñas, de mostrarles productos, obviamente siempre van a tener mi opinión honesta, trabaje con la marca o no. Y aquí definitivamente tengo que decirles que esta paletita no me gustó tanto, la sentí muchísimo más débil que esta. Entonces, si ustedes quieren comprar una de estas paletitas para ustedes o para regalo, realmente les recomiendo muchísimo más esta. Visualmente hablando, cuando tú ves esto, se te antoja muy invernal, muy de esta temporada, y a lo mejor pudiéramos hacer trabajar estas sombras si usamos a lo mejor diferentes técnicas, como un super primer, como los de P. Louis, que básicamente hacen trabajar cualquier sombra, o si utilizamos Fix Plus de MAC, a lo mejor pudiéramos trabajar con ellas, pero obviamente siempre nos queremos ir con algo que sea fácil de aplicar, que no tengamos que trabajar muchísimo, y esta paletita creo que se lleva la medalla. Lo noté casi desde el principio, porque cuando hice el swatch de esta, sentí realmente lo que son las diamantinas o las perlitas reflectivas bastante finitas, y esta se sintió completamente diferente. Entonces, en definitiva, esta es la que les recomiendo, buenísima. Y para cerrar con broche de oro el super mega haul de este mes, tengo conmigo la caja de Shein, la cual viene bastante pesada, y vamos a ver qué cositas nos llegaron. Como les he platicado en otras ocasiones, Shein me da un número de prendas y ya yo escojo, pero de ese número de prendas me piden escoger algunas extra por si hay algunas selecciones que ya tienen un inventario muy bajo o que ya se han vendido, que ya no tienen disponible, etcétera, etcétera. Entonces, abrimos la caja, chicos, y oh my god, se rompió completamente de este lado. Oh, déjenme les enseño. Creo que iban a alcanzar a ver que sí, esto se rompió. Qué bueno que se rompió ahorita y no en tránsito. Vamos a comenzar, chicos. Y algo que quiero empezar a hacer con los super mega hauls es implementar un poquito de la dinámica que hicimos cuando el video de probándome la ropa de Kimberly Loaiza para Shein, en donde yo al probarme las prendas les daba como que una impresión. Siento que esto es mejor que los deditos arriba, deditos abajo, pero bueno, esto va a ser un poquito diferente que los anteriores super mega hauls. Platíquenme si este tipo de edición les gusta. Lo primero que tengo aquí es esta camiseta con tres duendecillos, obviamente para la temporada de Navidad. De entrada les puedo decir que es de este material de Shein que me gusta muchísimo, porque este lo puedes lavar 40 millones de veces y queda intacto, no le salen bolitas, es gruesito, es de muy buena calidad. En definitiva, el material está muy padre y me encanta el diseño. También me gusta que está bien arriba, entonces esta camisita la podemos usar fajada dentro de jeans, de una falda, y no corta el diseño. La verdad me gustó muchísimo. Esto creo que son unos pants, yo preparándome para la temporada de invierno. Ah, no, chicos, es básicamente esa misma tela de pants, pero es un vestidito, el cual se veía súper lindo en la página. Ustedes ya estarán viendo cómo se ve puesto, pero de entrada me gusta el material y me encanta el color. Siento que es súper combinable, está en tendencia este tipo de colores más camello. Creo que la idea de este vestido me gustaba más que el vestido puesto. Me queda medio guanguito de los lados y no sé, chicos, no me gustó tanto como pensé que me iba a gustar. No sé, estoy como que media indecisa. Sí, en definitiva me gustaba más en la página que puesto. ¿Yo pedí esto? Oh, esto se ve muy diferente. Esto se ve muy diferente en vivo de cómo se ve en la página. Es como una blusita, pero pensé que simplemente era la forma de esta, pero no, viene con varillas como de corset. Entonces, todo esto que vemos aquí, estas costuras verticales son varillas.
¿cómo se verá puesto? Siento que esto, este como escote, por decirlo de alguna manera, de los lados, pudiera ser muy favorecedor. Definitivamente este top hace la ilusión óptica que pensé. Este corte hace que inmediatamente te veas más acinturada. Está súper bonito. El material también. Aquí lo único es que me queda medio grande, pero está padrísimo. Yo no sé si a lo mejor componiéndolo, si le metiera un poquito de los lados, porque sí, la verdad está muy bonito y siento yo muy favorecedor. Es un diseño bastante único. Esto definitivamente es un juego de pants. De hecho, sí, son dos piezas. Ay, este en la página se veía súper bonito. Vamos a ver qué tal viene en vivo. Ay, fíjense que no me había percatado. Y recuerden que los links de todas estas piezas están en la caja de información con mi código de descuento, que Shein tiene años proporcionándome un código de descuento que jamás muevo, pero bueno, se los dejo en la parte de abajo también. Entonces, no me había percatado que venía con estas pequeñas, pues como si estuviera roto, pero no está roto. Así es como está el diseño. Y esta es la parte de arriba. Me encanta este color porque es un café cálido. Creo que pudiera decirles que un café caramelo. Y pues sí, chicos, ustedes van a ver que pedí varias prendas de estas. Bueno, espero que esas mismas me lleguen porque siento que son una, bastante cómodas. Dos, como que, no sé, los colores me gustan y pues sí, están padres como para andar en la casa y también para salir. Este conjunto definitivamente es cuestión de gustos. A mí la verdad me ha gustado un montón. Se me hizo muy original, sobre todo las aberturas, pero sí puedo ver cómo parecen tijeretazos. Entonces habrá quien diga, ese conjunto parece que lo mordió un gato o algo pasó y salió el pants perdiendo, pero a mí la verdad sí me gustó. Se me hizo diferente, está bastante cómodo, me gusta el material y además viene con bolsillos, lo cual me encanta. Y el color, este café como cálido, creo que pudiera decir caramelo, se me hace bastante lindo y es algo diferente. Es como un juego neutral, pero con un toque de caramelo. Sí. Otro juego de pants, pero este, a diferencia del pasado, se vendía por separado. Y fíjense que en vivo se ve algo diferente. Les puedo decir de entrada sin medírmelo, pero el color. Siento que en la página se veía como un poco más olivo y en persona es más amarillo. Es como, sigue siendo verde, pero es un verde más tirándole a querer ser amarillo. Y sí, la verdad se ve bastante diferente que en la página de internet. Ahora, espero, este es el tipo de prendas que cuando se venden por separado, siempre estoy haciendo changuitos para que me envíen ambas piezas. Entonces espero que aquí venga la chaquetita también, porque se ve lindo simplemente a considerar que el tono es diferente. Sí, los pants no son del color que yo pensaba que iban a ser, pero tengo que comentarles que están padrísimos, chicos. Me encanta esta banda en la cintura, es súper favorecedora. Me gusta la línea que tiene en los costados y aparte tiene bolsillos. Híjole, la verdad ha sido una lástima que no me mandaran la parte de arriba, pero me han gustado un montón y haré el intento porque me manden la sudadera o adquirirla yo misma, porque sí, esto me encanta. Entonces actúa como una minifajita. Esta blusita es para mi mamá. Me la voy a estar midiendo yo, pero esta la pidió, bueno, me la encargó ella y es una blusita, creo que tiene algo muy parecido, como en dos tonalidades. Viene con el estampado de chira o de leopardo y la parte de abajo roja. En las muñecas también viene el mismo estampado que vemos en la parte de arriba. Usando como referencia el super mega haul pasado, mi mamá pidió algo muy similar a esto, entonces asumo que si esas otras blusitas le gustaron, esta también le va a gustar. Es básicamente la misma idea, pero diferentes colores, animal print en la parte de arriba y en los puños, bueno, no en los puños, no, más bien en las muñecas también, en contraste con rojo. Entonces sí, yo creo que si le gustaron las otras, esta también. Este conjuntito, ustedes lo recordarán del super mega haul pasado y lo pedí en XS, este se vende junto, y este es en la talla S. Quiero realmente ver la diferencia en cómo me queda. Siento que el XS me quedaba bien, pero lo que era la blusa, el elástico, sentía que me apretaba un poquito y ustedes saben cómo soy yo con estos elásticos. Siento que si quedan muy apretados, a todo mundo nos saca lonjita, porque lonjita es simplemente piel y todos tenemos piel. Entonces, y además de que no me gusta estar incómoda, me choca cuando algo me está apretando, no me gusta. Entonces sí lo sentía medio incómodo. Entonces me voy a estar probando la talla XS, pero sí, este ustedes lo vieron el mes pasado en ese y de entrada me gustaba cómo se veía, pero vamos a ver si este me sienta mejor.
iba a comentar, las tallas en este conjunto vienen medias raras, pero a lo mejor la rara soy simplemente yo, porque sí, la parte de arriba de este conjunto S me gusta mucho más esta, creo que me queda más amplia, no me aprieta en esta parte de aquí, pero los shorts sí me quedan bastante grandes. Entonces los shorts me quedaron mejor del conjunto XS, pero aunque la blusita del conjunto XS sí también me queda, siento que esta, no sé, me molda más a gusto porque no me está apretando. Entonces, pues sí, de aquí S, de acá XS. El problema es que pues se vende en conjunto. Y siguiendo con las cosas que son cafés, colores neutrales, creo que este es una... Fíjense que esta era una sudadera. Bueno, yo pensaba que era una sudadera, así la vi en la página. La pedí en XS porque se veía oversized y no la quería tan oversized y creo que le atiné. Pero fíjense, chicos, que no es necesariamente sudadera. Sí es una tela gruesa de muy buena calidad, pero es más tirándole a una tela de una blusita de manga larga. No necesariamente una sudadera forrada que te vaya a cubrir un poquito más. Entonces creo que esta blusita es como más para fresco. Y como podemos ver, las mangas vienen, ¿cómo le dicen ustedes estas mangas? De globito, yo les digo bombachas, no sé cómo le digan en otros lugares, pero fíjense que viéndola así me gusta, pero simplemente no es lo que esperaba, pensé que iba a ser muchísimo más gruesa. Y puesta se ve padrísima, chicos, me gustan mucho las mangas de nueva cuenta holgaditas, como en forma de globito. ¿Cómo le dicen ustedes este tipo de mangas? Está muy muy padre. Lo único a considerar cuando ustedes vean esta prenda es que la tela no es como tela de suéter o como tela de sudadera, no es una tela muy abrigadora, sino una más ligerita. Entonces pudiéramos decir que está bueno como para el entretiempo, cuando todavía no hace mucho frío, pero que ya quieres traer algo de manga larga. Pero sí, las mangas me han encantado. Según yo, esta blusita la pedí en varios colores. Es una blusita muy muy básica, es una crop top naranja y esta me puede servir para un montón de cosas, para usarla sola o debajo de alguna otra blusa y también para grabar, chicos. Yo no sé si ustedes han notado o puesto atención en las prendas que uso para grabar, sobre todo reseñas. La gran mayoría de las veces son blusitas súper básicas de tirantes y las uso infinidad de veces. Hay blusitas que me he puesto probablemente como 30 veces en este año y es porque a veces quiero combinar con lo que estoy haciendo reseña y otras veces quiero verme como muy neutra. Entonces en ese tipo de ocasiones es cuando traigo simplemente algo gris o algo blanco muy sencillito, pero he notado que no tengo nada naranja. Entonces para hacer reseñas de algo cuya temática tenga algo que ver con la tonalidad naranja, entonces ya tengo esta y creo recordar haberla pedido en esa misma blusita en diferentes tonos. Oigan, nada que sale en la chaqueta. O esta es la chaqueta. No, esta no es. Ya estoy pensando que no me mandaron la chaqueta, la de los pantalones verdes. No, ¿por qué? No se ve, chicos. Creo que no me la mandaron. Qué triste. A ver, esto se ve más... Bueno, esto se ve del color que yo me imaginaba iban a ser los pants, pero no, esto es otra cosa. Sí, esto es una blusita para mi mamá. De hecho, esta misma creo que la pidió mi mamá en el Super Mega Haul pasado, el mes pasado, que tenía botoncitos y creo recordar que era roja. Bueno, esta es la misma idea. Yo creo que le ha de haber gustado un montón, pero esta en verde olivo. Se me fue la onda, chicos. Si van ustedes a la página de Shein, van a notar que este topcito lo venden en un montón de colores. Es simplemente un básico, una blusita muy sencilla. Me gusta este detalle en la parte de en medio del escote. En la parte de abajo viene como corrugadita. Y sí, vienen muchos colores. La puedes tener en tu closet para combinar de diferentes maneras. Como les menciono, yo la quise sobre todo en este color para tenerla en mi closet. Y porque no tengo casi ropa naranja. Entonces, cuando hago reseñas de algo con lo cual me quiero vestir de naranja, pues no tengo tantas opciones y ya tengo esta. Ya le eché un buen ojito a la caja y no se ve nada más verde. Entonces me mandaron los pantalones, pero no me mandaron la sudadera. Uy, ojalá esté disponible para el siguiente mes para pedirla, porque sí, la verdad, lo pedí justamente para tener el set. Se veía súper bonito en la página. Misma idea que la camisita naranja, simplemente en rosa. Esta me va a servir para cuando haga reseñas o para usarla debajo de otras cosas, sola, etcétera. Obviamente más de verano. Y sí, como les mencioné, este topcito es exactamente igual a naranja. Si van a la página van a encontrar un montón de opciones de colores por si el estilo les gusta. Esto honestamente no sé qué es, no sé si es un suéter, es un vestidito. Ah, esto también es para mi mamá, chicos. Oigan, creo que a mi mamá le gusta mucho este diseño,
el de los botoncitos atrás. Dato curioso es que este es un material diferente. Este material que viene como... ¿Cómo le llaman ustedes? Mi mamá sabría esto. ¿Cómo le llaman ustedes cuando la tela viene como con rayitas, esta textura de rayitas verticales? Yo sé que tiene un nombre. No es tabloneado. Tabloneado no, no es tabloneado. ¿Y cómo se dirá? Ay, chicos, no lo sé. Necesito estudiar un poquito acerca de terminología en telas. Pero sí, es básicamente mismo diseño, pero diferente tela, los mismos botoncitos atrás. De hecho, los botones sí son los mismos. Mismo estilo con los botones en medio de la espalda, como les presenté en el Super Mea Haul pasado. Lo único que siento, podría estar equivocada, pero creo recordar que eran un poquito más cortas. No las recordaba tan largas. Tendría que compararlas con las otras blusitas de mi mamá, pero sí lo siento bastante largo. Es más blusón, bueno, no necesariamente porque tiene este corte en los lados, pero sí, son algo amplias y al menos este corre algo largo. ¿Saben que los botones cafés me gustan más en esta blusa que en la anterior? Porque siento que en la anterior se pierden un poquito y en esta resaltan más. Esta blusita sí pareciera ser igualita a la pasada verde, pero esta es de una tela muchísimo más gruesa. Entonces, esta definitivamente es una blusita de invierno porque si no hasta pica. Cuando la otra es simplemente de manga larga, pero te la pudieras poner de entretiempo, esta definitivamente está más abrigadora. Esto creo que es un juego de pants y como viene junto, quiere decir que esto se vende junto. Esa es una señal de cuando algo se vende junto, viene, me llega en la misma bolsita. Y fíjense que este me recuerda un poco al vestido. Oigan, este está muy, muy padre. Me gusta bastante el detalle de enfrente. Como podemos ver, viene forrado, lo cual lo hace un poquito más grueso y se siente como más lujoso, como más high-end. Pero oigan, el material de estos pants está muy, muy lindo. Ahora, no sé en qué talla lo pedí y siento medio chico el pantalón. Espero que en realidad me quede. El pantalón es bastante sencillo. De hecho, ni siquiera viene con bolsillos. Entonces, eso es como que me gustan más los pantalones así de pants que vienen con bolsitas. Sobre todo porque los quiero usar en tiempo de frío y como que se antoja acurrucarte. No es más. Las bolsitas en los pantalones creo que se nos antojan siempre. Sea invierno o sea verano. Me traje conmigo el primer vestido para poderles hacer la comparación porque hasta yo pensé que era exactamente la misma tela, pero no, el vestido es un poquito más clarito, chicos, y no sé cómo me siento con este corte. Fíjense que me gustaba más cómo se veía en la página. Estoy entre que me gusta y no. Me gusta por el color, me encanta el color de este pan. Siento que es un color tan neutro que le da como un toque muy tradicional, por decirlo así, al pants, pero no sé. Chicos, no sé qué tanto me gusta este corte. ¿Ustedes qué opinan? Me gusta que trae gorrita, no me gusta que no trae bolsillos. Me encantan los pants que tiene bolsillos como para andar simplemente así. Ay, estoy indecisa. ¿Qué piensan ustedes? Esto no recuerdo. Yo no me acuerdo de esto. Fíjense que no me acuerdo de esto. ¿Sería un jueguito? Se me hace que esto era parte de un jueguito. Ay, creo que no me mandaron el juego. No, chicos, no me mandaron el juego. Y fíjense, está súper bonito. Y viene forrado así como de peluchito. Pero no me mandaron el juego. Sí, esto era parte de un set. Ay, qué mala onda. Y fíjense que en la lista que le paso a Shein, lo que son los sets, se los pongo juntitos. Así como que para que me los manden. Ay, qué mala onda. Esta chaquetita está súper mona. Me encanta el detalle de las mangas, siento que es muy original. Dato a considerar es que no viene forrado, como podemos ver es la misma tela que tenemos por dentro, pero realmente sí me hubiera gustado combinarlo con la faldita que hacía juego. Acabo de checar mi correo y veo que sí me enviaron la falda, porque de Shein siempre me mandan los links que les dejo en la caja de información abajo, y viene ahí listada también junto con otras cosas. Entonces creo que aquí lo que pasó es que no tengo el envío completo y a lo mejor otra caja u otra bolsa están por llegarme, pero está linda, chicos, la verdad sí, me gusta, se me hace muy cómoda, me encanta que esté holgadita, me encanta el color y no les puedo decir, de nueva cuenta, lo mucho que me gustan las mangas, se me hacen súper originales y el peluchito de aquí también es bien rico. Y apenas cuando pides los sets completos, porque eso sí sé que me van a llegar. Este set creo que es gris, pero bicolor. Y sí, sí viene el set, le estaba echando ojo. Ay, esto es para pollo. Ay, fíjense, chicos, esto es para pollo. Yo me había pedido uno para mí justamente
exactamente igual, pero creo que un lado era gris y otro lado era gris, un poco más oscuro. Esta es la parte de arriba, fíjense que está súper padre. Y esta es la sudadera y dice just, así como solamente, creo que esa podría ser la traducción correcta. Está súper bonito y es de muy, muy buen material. ¡Ay, está padrísimo! Y esta se me hace que le pudiera quedar bastante bien este año. Considero, al menos en mi experiencia, lo que yo he pedido, que las tallas de niños son como muy inconsistentes. A veces a Pollo le queda la 7Y, a veces la 8Y, a veces si es conjunto la 7Y le queda bien la sudadera o la parte de arriba y los pantalones no, o viceversa. Entonces siento que las tallas de niños son un poco más inconsistentes en general. Y esta otra creo que también es un conjuntito. Le estaban pidiendo muchos conjuntitos a Pollo y los que le han quedado le han venido increíble. Estos me gustan, fíjense, traen bolsitas, porque Pollo, como su mamá, también le encantan las bolsitas. En la parte de aquí de los lados dice movement, como movimiento. Y la sudadera, ay, está, no, esta está increíble, chicos. Y esto siento que está como de entretiempo, cuando todavía no hace demasiado frío, porque la tela es buena tela, pero no es una tela muy gruesa, o más bien no es una tela muy acogedora o muy abrigadora. Y en la parte de aquí, y creo que es el mismo font, creo que es la misma letra que la pasada, este dice creations. Fíjense que este está bien bonito, chicos. Me imagino apoyo con esto y unos tenis rojos para que resalte el outfit. ¡Ay, qué padre, chicos! Está súper, súper bonito. Ahorita Pollo todavía está en una edad que outfit que le saco, la gran mayoría de las veces se lo pone. Yo sé que va a llegar el día en que me diga, ah, no me quiero poner eso, me voy a poner otra cosa. Bueno, a veces sí me dice, uy, eso ya es el inicio. Ley de la vida. Y este es una cosa muy, muy parecida, pero viene con el estampado en la parte de en medio. Así es como se ve la sudadera en negro y los pants. Ah, no es tan, tan parecido. Y esto también vienen con bolsitas. Los pants, así es como se ven, viene con la misma franja en los lados. Y lo último que viene aquí, chicos, son es esta caja de zapatos que de hecho les enseño. Y estos zapatos creo... Ah, sí, estos zapatos le gustaron a mi mamá, entonces me los encargó también. Fíjense que Shein tiene unos zapatos, o más bien unos tenis bastante interesantes, porque lo siento, de buena calidad, son buenos diseños. Y lo que sí hay que considerar es que los zapatos son súper livianos, lo cual siento que, dependiendo del gusto de cada persona, esto pudiera ser algo bueno o algo no tan bueno. Para mi mamá, como pueden ver, es algo bueno, le gustan los tenis bastante ligeritos. Entonces me pidió estos rojos, que se me hacen muy monos porque la suela también es roja. Entonces esto le da como que un aire bastante divertido al calzado. Y eso fue lo que me llegó de Shein. Y creo que aquí lo único que me entristece un poquito, chicos, son los juegos o los sets, tanto el saquito como también los pantalones. Fíjense, de un set me llegó el saquito y del otro set me llegaron nada más los pantalones. Pero bueno, ya lo estaré encargando el siguiente mes y a ver si me llega, chicos. Pero bueno, este fue el Super Mega Haul de este mes. Y si este tipo de videos súper largos les gustó, no se les olvide darle manita arriba y suscribirse si es que no lo han hecho. Espérenme, me pica aquí. Por cierto, chicos, platíquenme también en los comentarios de abajo si este nuevo estilo de edición, en lo que es la parte de cuando yo me pruebo ropa, les gusta, para seguirlo haciendo. Quiero escucharlos. No se les olvide picarle a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba video nuevo, porque ustedes saben que YouTube actúa de formas media cucu, porque puedes prender la campanita y a lo mejor te avisa, pero si no la prendes, segurito que no te avisa. Pero ustedes saben que con campanita o sin campanita, nosotros subimos videos nuevos a este canal todos los martes, viernes y domingos, 3 de la tarde, hora del centro. Los quiero mucho, chicos. Cuídense. Bye. Pero dijo mi mamá que siempre no, chicos. Hoy estoy grabándoles esto un día después de lo que ustedes acaban de ver anteriormente en el clip pasado. Y efectivamente, esa orden de Shein no venía completa. De hecho, tengo conmigo una caja que es muchísimo más grande de la que abrí ayer con ustedes. Entonces, ahí no terminó el Super Mega Haul. Vamos a ver cuántos de ustedes se quedaron hasta el final, porque a veces me imagino que cuando hago el cierre, como es el mismo cierre que hago en todos los videos, ustedes se salen antes de terminarlo. Entonces vamos a ver cuántos de ustedes se dieron cuenta que cuando estaba haciendo el cierre del video todavía le quedaba un cachito al video. Vamos a estar abriendo esta caja juntos, chicos, y vamos a ver si me llega la otra parte de los conjuntos que sentí me llegaron incompletos. Y con exacto en mano vamos a abrirla para echar ojito juntos y ver lo que nos llegó. Y de hecho todavía tengo acá la caja que ustedes vieron ayer, y ¿saben qué? No, no es más grande, se me hace que son del mismo tamaño. Entonces yo
creo que aquí va a venir más o menos el mismo número de piezas que en la caja pasada. Entonces, echemos ojito. Y este es el pants que yo... Se le cayó la cosita esta. Este es el pants que yo me acordaba haber pedido, que cuando abrí el de pollo, pensé que era este. Y no es necesariamente igual, pero si nos vestimos con estos pants, nos vamos a ver como que twinning. Y creo recordar haberles mencionado que sí, era un juego como color block, pero en neutrales. Entonces, de un lado es gris, del otro lado es blanco. Y fíjense que, a diferencia de otras prendas, esta me gusta más como se ve en vivo que como se ve en la página. Está súper linda. Y veo que, bueno, no tiene bolsillos, chicos. Me medio preocupa un poco la parte blanca. Espero que no esté transparente. Y me gusta mucho la parte de abajo que viene con esta. ¿Cómo le dicen ustedes a este como resortito que viene para los tobillos? Cuando son así pants, que por cierto, también quisiera saber, ¿cómo le llaman ustedes a este tipo de conjunto? Conjunto, set, yo les digo pants. Yo sé que pants quiere decir pantalones, pero siempre que me oigan decir en español y digo pants, me refiero a un conjunto, como en inglés se dice, un tracksuit de pantalones y sudadera. Para mí eso es pants. Este set vale muchísimo la pena. Mi preocupación con este era más que nada la parte blanca, que fuera muy transparente, sobre todo los pantalones. Pero fíjense que no, chicos, sí es de un material muy agradable, delgadito, no viene forro por dentro, entonces no es un juego muy calientito, pero sí le da como que un pequeño twist, un twist divertido al típico pants color gris, haciéndolo color block, pero un color block dentro de tonalidades neutrales. Ay no, siento que este potencialmente se pudiera convertir en uno de mis juegos favoritos. Y estoy viendo de este lado porque me estoy viendo para ver cómo se ve. Este vestido lo pedí particularmente para una reseña y me imagino que ustedes ya a este punto sabrán de qué reseña estoy hablando. Espero en realidad que me quede y oh my god, se ve bastante mono. Se ve muy, muy padre, chicos. Obviamente no lo quiero nada más para la reseña. Si me queda bien, probablemente me lo ponga para una fiesta. Fíjense que está súper bonito. Viene forrado por dentro, trae sus copas. Está muy, muy padre. Y nada más echándole ojo así, se ve de una excelentísima calidad. Fíjense, lo compré pensando nada más en la reseña y peligro al rato me lo vean en una fiesta. Está muy lindo y dato curioso es que viene con etiqueta, no de Shein, dice Miss Ord. Y se me hace curioso porque la ropa de Shein muy rara vez trae etiqueta. Creo que la única vez que he visto etiqueta en ropa de Shein ha sido con la colaboración de Kimberly Loaiza. Ay, que me quede, que me quede, que me quede. Este vestido... ¡Qué sorpresa! Realmente lo pedí para hacer la reseña de Jeffrey de su última colección. Siento que iba muy con la temática de lo que vi en las fotografías de los promocionales. Pero una vez puesto, siento que está súper lindo, chicos. Me ha gustado un montón. Creo que nunca he usado un vestido con un escote así. Obviamente no me pondría este brasier. Es más, creo que no me pondría brasier, chicos, porque el vestido viene padrísimo. Viene con copas ya integradas y está hecho esta parte de aquí de una manera en que no se bajan. No siento como que se me vaya resbalando. Está bien bonito. Ahora me voy a acercar un poquito más a la cámara para que ustedes puedan apreciar lo que es el bordado, tanto de lo que es la parte de arriba, que es similar a la parte de abajo, y las mangas también, que son transparentes. No puedo creerlo, chicos. ¡Qué sorpresa! ¡Sorpresa de vestido! No me lo voy a poner nada más para la colección de Jeffrey. ¡Ay, mis pelos! Esto no va con el vestido, pero sí que no les extrañe verme en alguna fiesta, en algún evento o en algo con este atuendo, con este vestido. Está padrísimo y me encanta el color. Creo que nunca he usado un color verde en alfombra. ¿Se imaginan? Alfombra con Shein. Esta definitivamente es para mi mamá, del estilo que, como ya pudimos ver, le gustó bastante. Es de cuello redondo, las mangas de animal print. Kylie, Kylie, ¿te apoderaste de mi mamá? Este no hace un contraste tan marcado porque obviamente la parte de en medio es en un color café camello, más o menos creo que les pudiera decir. Y las mangas son en animal print y la parte de acá es de la misma tela de en medio. Fíjense, chicos, que no sé si son ideas mías, pero esta la siento más amplia que la otra que era exactamente en el mismo diseño. No sé, pero sí la siento muchísimo más holgada y creo que es la misma talla. Pero bueno, quién sabe, apenas comparando las juntas... Esto creo que
que es un rompevientos y oigan qué bonito material. Ah, ya sé cuál es, chicos. Este rompevientos se me hizo bien interesante. Se me hizo como un outfit 2 en 1 porque van a notar que viene como con una gorrita de tela de sudadera y por fuera es de este material que sí, usualmente los rompevientos son de esta telita, pero chequen, es como un doble, pero es nada más la pantalla, solamente creo que nada más la parte de enfrente. Déjenme ver cómo está. Ah, miren cómo está. Les voy a enseñar cómo viene forrado. Fíjense, viene hasta forrado por dentro y nada más lo que es la gorra y lo de enfrente viene con esta tela de sudadera. Entonces, cuando traes esto puesto, pareciera como que traes dos capas, que traes el rompevientos y abajo la sudadera, pero queda súper bonito. Se me hace que se va a ver muy, muy padre. Ustedes lo van a ver puesto, pero así a simple vista me agrada. De entre todo lo que me llegó, esto es de lo que más me ha gustado. Si ustedes están buscando una chaquetita rompevientos, ay, ya me estoy cayendo del banquito. Si ustedes están buscando una chaquetita rompevientos, pero no necesariamente tradicional, siento que esta es perfecta. Me encanta que parezca que traes una sudadera y encima la rompevientos, cuando en realidad es simplemente una sola chaqueta. Y justo así como la traigo puesta, no necesariamente con el gorrito, pero me refiero con la parte gris con el zipper arriba y la parte negra desabrochada, justo así como la traigo, me encanta. Es de corte torerito, eso quiere decir que es media crop, pero sí, la verdad, como pueden ver con los pantalones, queda muy a la cintura. Entonces, con unos pantalones o unos jeans de cintura alta, no enseñas pancita si es que ustedes no quieren enseñar, o con algo un poquito más bajito, pues sí, enseñamos pancita. Ay, no, está padrísimo, chicos. Esto para mí es de mis mejores recomendaciones. ¡Lame! Fíjense qué raro, esta bolsa viene rota y de hecho esta bolsa se ve, esta bolsa no se ve como las demás, esta bolsa se ve como usada, qué extraño. Aquí viene un vestido que está disponible, creo que también en mezclilla normal oscura, mezclilla un poco más clarita deslavada, y este lo ponen como una mezclilla negra deslavada. Se veía muy lindo en la página de internet, vamos a ver qué tal me queda. Creo, yo pensaba que venía con cinto, pero al parecer no viene con cinto, lo cual no importa porque casi siempre, o bueno, por lo regular no uso los cintos que vienen en las prendas, sino que esos cintos de telita los pongo en mis bolsas, los uso de adorno y uso otro cinto que dé como más realce o hago un poquito de más contraste para que me marque más la cintura. Pero sí, chicos, fíjense que se ve lindo y tiene bastante stretch. Y ahora que me veo puesto este vestido, definitivamente creo que me hubiera gustado más en mezclilla. La tela es bastante buena, es de una excelente calidad, está gruesito, tiene bastante stretch. La parte de arriba, bueno, en general todo lo siento medio apretado, me siento como una salchicha mal amarrada con este vestido porque me aprieta de todas partes y no me molesta tanto como de la cintura o de las piernas, pero de la parte de arriba como que sí me molesta un poquito porque siento que como que no me muevo a gusto, no bailamos salsa a gusto. Entonces, no sé, chicos, pero en definitiva podría usarlo abierto con algo abajo. Sorry que les esté enseñando el brasier, chicos. Ay, no, ya de entrada estoy casi segura que no me va a quedar porque pues la negra no me quedó. Este tampoco seguramente me va a quedar. Es exactamente la misma tela y están muy, muy padres, chicos, pero sí, me quedan un poquito grandes, aunque como les digo, los podemos ajustar. Y sí, chicos, tal cual lo pensé, esta también me queda grande, pero curiosamente me queda grande de una forma diferente porque sentía que la blusita negra le podría meter de aquí y de aquí no siento que me quede necesariamente muy grande, pero de lo que es la parte de la espalda sí. Entonces, me quedan las dos grandes, pero de diferente manera. Sí, tal cosa tiene sentido. ¿Se acuerdan de la blusa negra como de tela de suetercito que les enseñé en el clip pasado para mi mamá? Esto es justamente lo mismo, pero esta es en color, creo que pudiéramos decir beige oscuro, no es necesariamente beige, un café claro creo. Y en la parte de atrás, de hecho son los mismos botoncitos. Déjenme se los enseño más de cerca, porque todas las blusas que mi mamá ha pedido con los botoncitos en la espalda, que oh my god, a este punto ya tiene toda una sección de su closet con estas blusitas, son los mismos botones. Entonces, pero esta es exactamente del mismo material que la blusa negra. Y sí, como les comento, es del mismo material y estilo que la blusita negra que les presenté. Ahora, lo único es que en la parte de atrás los botones no resaltan tanto porque sí se pierden un poquito con el mismo color. Son básicamente de la misma familia de tonos. Pero fíjense que este me gusta un montón. Es que este tipo de tonalidades neutras me gustan bastante. Este color con unos jeans blancos, ay no, me encantaría. Pero pues es de mi mamá, vamos a ver cómo se lo pone ella.
¿Se acuerdan del video en donde les muestro la colección de Kimberly Loaiza con Shein y el conjunto rosa? Fíjense que me gusta mucho el conjunto. Creo que lo que no me gusta tanto es el color rosa. Y de hecho me gusta mucho el tono rosa, pero no como para traerlo completo en conjunto. Y pedí estos pants que pensé que eran igualitos. Están ricos porque tienen bolsita, pero el material no es el mismo. Creo que me gusta más el material de esos pants rosas porque se siente súper lujoso, de súper buena calidad. Esos pants rosas se los recomiendo mucho si están disponibles y ustedes le estaban echando ojito. Y esto creo que es de... No, ah, pues sí, sí, es de la misma colección. Fíjense, esto también viene con la etiqueta, pero la tela es un poquitito diferente. No les quiero decir que está fea ni nada por el estilo. Diferente simplemente, y que prefiero la otra tela. Y creo que de entre esta misma línea, chicos, esto debe de ser la sudadera. Ah, no, no es. No, no es. Es que pedí también la sudadera, ¿o no vendrá aquí? No sé, chicos, es que también recuerdo haber pedido la sudadera. Y, ah, no, ese es un vestidito negro. Es un vestidito negro con hombreras como de estos que se están usando muchísimo. Es pegadito. Pues vamos a ver qué tal. Es bastante sencillo y pues siento que no hay mucho que describirles aquí. Oigan, me gusta bastante. Me encanta esta moda de las sombreras. Definitivamente el fit de estos pantalones de Kimberly Loaiza es muy parecido al par rosa, pero sí el material, de nueva cuenta se los digo, el material de los pants rosas es mucho más rico hasta el tacto y de un mejor material. Entonces, estos pants son lindos, pero no son necesariamente de ese material tan bonito. Padrísimo que está este vestido, chicos. Me encantan las sombreras. Está muy rico el material. La tela es de muy buena calidad. Aquí todo el problema es que de los lados viene con estas dos aberturas y pareciera que no sucede nada así, pero justo cuando venía caminando de donde me estoy cambiando a subirme al banquito en donde estoy para que ustedes puedan apreciar este vestido, el vestido como que se va jugando y se va subiendo y se va subiendo, y esto lo traía ya hasta acá. Entonces, o una de dos, o es un vestido para traer con mucho cuidado, o a lo mejor coserle un poquito esta abertura y que no comience desde tan arriba. Entonces sí, es un buen vestido. A lo mejor alguien que sea un poquito más bajita, y yo soy bajita, chicos, mido 1.60, pero a lo mejor alguien un poquito más bajita, pues esto le va a quedar más abajo. A alguien que esté más alta que yo, esto le va a quedar en los chones. ¿Y qué creen, chicos? Otro pants en un color camello, café muy clarito. Entonces ya voy a tener a escoger. Vamos a ver cuál me gusta más. Si el pasado, el que tiene como que marcado así la parte de abajo del busto, o este. Ya ustedes también me estarán diciendo cuál sienten que se ve mejor. Estos detalles en la parte de abajo son, también haciendo referencia, muy parecidos a lo que vimos en una de las blusitas de Kim. Y la parte de arriba del cuello me gusta bastante. Es como un estilo diferente de pants. Les digo, yo le digo pants a los tracksuits. Y aquí está la parte de abajo. Lo único con esto es que es muchísimo, muchísimo más transparente. Entonces, bueno, creo que así no se ve tanto. Sí, es una tela mucho más delgadita, pero mientras no se transparente, ahora sí que hasta tu última vena, con eso es suficiente. Me gusta mucho la sudadera. Algo que les mencioné en el video de la reseña de la ropa de Kim Loaiza para Shein es que me encanta este diseño. Ahora, la sudadera me tiene enamorada. Me gusta mucho el corte también. Es un tracksuit o unos pants diferentes, porque la sudadera no viene con gorrita, no viene con zipper, y esto ustedes lo pueden modificar, ajustar como quieran. Me gusta cómo se ve así, chicos, se ve muy al ras, está ajustado, pero esto también lo pueden subir de ambos lados, entonces queda como crop top y también le da como que un estilo diferente. Entonces es un 2x1, me agrada, y la tela la verdad está linda. No está tan delgadita que se transparente, pero no es tan gruesa como que abrigue mucho, entonces lo podemos usar en entretiempo también. Esta creo que es para mi mamá de botoncitos. No, no se crean, creo que ya no tiene ninguna de botoncitos. Fíjense que está súper bonita. Es una color block en tonalidades verde, verde olivo, y viene con negro también, y detalles en rayas, y lo mismo que tenemos acá. Ahora, curiosamente, la parte blanca, la parte olivo y la parte negra son del mismo material, y luego la parte rayada es de otro material completamente diferente, y eso se me hizo súper curioso. Pero el material del resto de la blusa es como, ¿cómo les pudiera explicar? ¿Cómo se llaman las cosas que te pones abajo cuando hace mucho frío? No empalmes. Dicen, lleva... Ah, térmica, térmica. Es como material de térmica más o menos. Entonces, pues pudiera, pero es una térmica como muy delgadita. Entonces pudiera cubrir como en mediecito. Ni muy, muy, ni tan, tan.
Yo sé que esta blusa es para mi mamá y sí, definitivamente la mejor forma de describir la tela es que es como térmica, a excepción de la parte que es con rayitas. Y está muy padre, se me antoja muchísimo ponérmela yo, digo, no es para mí, pero ponérmela yo con unos leggings y unas botas altas. Fíjense que también se me antojaría cortándole esta parte de aquí y usarlo más como un suéter, un poco más corto. Entonces, no sé, ¿cómo ven ustedes? ¿Les gusta con las franjas acá abajo o sin ellas? A mí en lo particular me gusta sin ellas, pero pues de nueva cuenta no es mío, es de mi mamá. Dato a notar también, la parte de atrás es blanca y solamente sale lo que son las mismas franjas que también tenemos en las mangas. ¡Sí! ¡Sí, chicos! ¡Esta es la chaqueta! ¿Se acuerdan de los pants que les había mostrado? Muy, muy padres en la parte de abajo. Me voy a volver a probar esos pants para enseñárselos con la sudadera. ¡Aquí está la sudadera, chicos! ¡Qué padre que me la mandaron! ¿Saben que cuando la saqué de la bolsa no estaba muy segura de qué era? Porque como les comenté, el color sí es muy diferente a cómo se ve en la página. Estoy viendo el monitor y siento que la cámara está registrando muy, muy bien este tono. En la página se ve como más olivo, más militar. Sí, clarito, pero más tirándole esas tonalidades. Y en persona se ve como entre un beige verdoso. No sé cómo describírselos, chicos, pero sí llegó la sudadera. ¡Qué emoción! Porque los pants me gustan muchísimo. La sudadera la siento como que más, más básica. No siento que sea un diseño muy, muy diferente, pero los pantalones me gustan un chorro. Esa banda negra me gusta un montón. ¡Qué padre que me llegó la sudadera! Me gusta mucho este conjunto. Me encanta la parte del cuello que es amplia, pero a la vez pudiéramos decir que es un cuello alto, simplemente un cuello alto, algo amplio. Está muy padre. Y los detalles, las franjitas o las líneas negro, siento que le dan un realce muy interesante. Este seguramente me lo pondría con unos tenis negros. Y como ya les dije, yo estoy enamorada de esta bandita que les vuelvo a enseñar. También queda hasta como para acá abajo. Entonces, ¡ay no! Viene con bolsitas. ¿Qué más le pudiéramos pedir a este set? Está padrísimo. Esta blusita verde es justamente igual que las otras dos que les mostré en el clip pasado. Nada que reportar con esta blusita, es exactamente igual a las anteriores que les he presentado, misma tela, mismo material, misma calidad, justita igual. Yo me acordaba que había pedido no nada más una camiseta de Navidad, sino que había pedido dos, y esta me gusta exactamente por la misma razón que la otra. El grabado, bueno, no el grabado, más bien el estampado que dice believe, que significaría creer, viene bastante arriba, entonces esto te lo puedes usar fajado, dentro de una falda, unos pantalones, lo que sea. Entonces está muy muy linda, es navideña pero muy sencilla, además de que las quiero usar para grabar, y el grabado al estar bien alto, como pueden ver, se alcanza a ver en pantalla, porque luego a veces el grabado está como que más acá abajo y pues la cámara me enfoca de aquí para arriba. De hecho, como ahorita estoy media cortada de arriba para poderles enseñar la ropa, todavía yo quedaría más abajo. Entonces, si el diseño está aquí donde está el sol, casi no se aprecia. Definitivamente esta camiseta está perfecta para usarla metida en unos pantalones, en unos jeans, en una falda. Se me hace muy sencilla también, y algo a notar es que el material es muy lindo, súper suavecito, gruesito, se siente de una muy buena calidad. Este es uno de los materiales de Shein que definitivamente más me gusta. Entonces ahí está, Believe. Oh my God. ¿Ustedes recuerdan Runway? Si tienen aproximadamente, ¿qué será? De un año y medio, un año más o menos para atrás, ustedes recordarán que en el Super Mega Haul se hacía unboxing de dos marcas, Shein y Runway. Después pareciera como que se empezaron a fusionar, porque lo de Runway llegaba en cajas de Shein. Y de repente un día las personas de Runway me dejaron de contestar emails por completo. Y pues la verdad, chicos, de entre las dos, Shein siempre me gustó más. Entonces ahora que veo la bolsa de Runway, ¿será que a lo mejor las dos compañías se fusionaron? ¿Quién sabe? ¿Y estos pants? Fíjense, son unos pants, dice Runway en la parte de adentro, y son unos pantalones así como de tracksuit. Fíjense que están padres porque traen bolsitas en la parte de atrás. A mí que tanto me gustan las bolsas, creo que me la he pasado hablando de las bolsas en estos clips, y también tiene bolsas enfrente, pero yo no me acuerdo haber pedido esto. ¡Qué raro! Los pantalones de Runway sin duda alguna me confunden, pero están padrísimos. Vienen con las bolsitas de nueva cuenta, las laterales, y también
estas en la parte de atrás. Entonces están muy prácticos, son de una tela delgadita, fresca, entonces no necesariamente son unos pantalones de invierno o a usarse cuando hace frío. Entonces no sé cómo llegaron aquí, pero estoy contenta por este hecho. Esta debe de ser una falda de mezclilla y ustedes notarán que he estado muy medida con la mezclilla en los últimos Super Mega Hauls, porque creo que más tipo primavera-verano estaba loca con la mezclilla. Pedía pantalones, faldas, shorts, chaquetas. A veces sentía que la mitad de la caja eran cosas de mezclilla, pero sí, la verdad la mezclilla me gusta muchísimo. Es una faldita muy retro, pero a la vez muy clásica. Debe de ser de cintura alta, vamos a ver cómo me queda. Media color block en el sentido que viene con dos paneles de diferentes mezclillas. Esta un poco más clara o deslavada que esta otra. Y pues queda a la modelo. Ay, fíjense qué padre, no me había percatado de esto. Trae el zipper hasta abajo. De hecho, el zipper va enfrente o atrás. Necesito ir a checar la página. Es que no sé si va enfrente o atrás. Bueno, trae pinzas enfrente. Si trae estas pinzas enfrente y la siento como más abultadita de atrás, entonces me imagino que esto va para las pompis. Sepa. A este punto ustedes se darán cuenta que el fondo termina hasta aquí, pero es hasta donde baja el papel, chicos. Una vez puesta la falda, sí, definitivamente lo que es el zipper va en la parte de atrás, pero no sé qué tanto me gusta. No sé si es porque me queda un cachito grande o me gustaba más cómo se le veía a la modelo en la página. Probablemente sea porque soy muy bajita. No sé, chicos. No me gustó tanto como pensé que me iba a gustar. Y por último, chicos, dos bolsas de Shein Kids. Ahora, este es un verdadero color block que básicamente son no estampados, sino paneles de tela en colores muy contrastantes. Está padrísimo. Esta es la sudadera. Estos son los pantalones. Vienen con bolsitas, lo cual me encanta. Y así la parte de abajo. Estos se sienten súper grandes. Les digo, la marca de niños de Shein es muy, muy variante. Entonces, esto para que ustedes lo consideren. Yo no sé cómo sea el proceso de regresos o cambios en Shein. No les pudiera informar. Pero si ustedes van a comprar algo para niños y no están muy seguras del proceso de regresos, etcétera, yo me iría por una talla más grande. Es siempre preferible que a los niños les quede algo grande y que lo usen el año que entra a que les quede chicos y pues ya no lo aprovechan. Entonces, sí, con esta ropa es lo que siento, que las tallas son muy, muy, muy variantes, más que en las tallas de adulto. Y por último, ahí este se parece a uno que les enseñé en el clip pasado, pero sí, sí se parece, la verdad. Esta es una sudadera con los paneles negros en los lados, en las mangas, también en la parte de la cintura. Viene con su gorrita, es una hoodie, y los pantalones obviamente haciendo el conjunto con la línea o la franja vertical en ambos lados, y estos se ajustan de aquí, lo cual está padrísimo. Todo esto lo pedí en 7Y. Tienen dos tipos de tallas en cuestión de niños, cuando es 7Y, 8Y y así, y creo que tienen, no sé si son centímetros o a qué se refiere, porque tienen 80, 90, 100, 120, 130, y a esa medida rara vez le atino. Entonces me gusta más cuando vienen así en 7Y, porque 7Y u 8Y es lo que suele quedarle. Pero sí, chicos, realmente, como les decía hace ratito, tengo mucha curiosidad por saber quién vio este super mega haul hasta estos clips. Entonces, en la parte de abajo comenten hashtag lo vi hasta la sorpresa, o sí, algo así. ¿Qué será bueno? Lo vi hasta la sorpresa, final sorpresivo, Shein extra. ¿Saben qué, chicos? Lo que ustedes quieran, pero una pista por ahí para saber que sí lo vieron hasta el final, y quien no lo vio hasta el final se va a quedar como que ¿qué pasa? ¿Por qué están poniendo todos estos hashtags? Pero bueno, ahora sí, no hago la despedida muy larga porque ya me he despedido. Entonces simplemente, chicos, les mando un beso enorme. Cuídense mucho. ¡Bye!